¡Ey! ¡Ey! Buenas. ¡Halo! Buenas. Buenas. Estamos aquí con la sesión. Lo tengo apuntado, pero no me acuerdo cuál es. 6, 7. 6. El curso de Strad. 6. Ahora date cuenta. Aquí estamos otra vez. Toñi, preséntanos. Que se te da bien. Se me da bien hacer spam. Y el spam de hoy consiste en. Y a mí muy mal. Que estamos emitiendo en el canal de Twitch de Éxito Crítico y probablemente también este capítulo subido en nuestro canal de YouTube, así que suscribiros a ambas cosas. En YouTube tenéis que darle la campanita para que os avise cada vez que subamos un capítulo nuevo de estas campañas y de las demás. Suscribiros a Twitch si queréis, para que tengamos dinerito para hacer las mejoras del equipo y de todo esto, para que nos veáis y nos escuchéis mejor y nosotros también oigamos mejor. ¿Qué más? Si tenéis Amazon Prime, os podéis suscribir con esa cuenta y también tenéis que recordar que si estáis suscritos o lo vais a hacer, tenéis que actualizar esa suscripción todos los meses. Sí, eso en ese caso es totalmente gratuita la suscripción porque viene ya dentro del plan de Amazon Prime. Exacto. Si estáis suscritos de otra manera, dale pues... al botón. tenéis que ir actualizando o os podéis suscribir durante no sé cuántos meses. Es cosa vuestra. ¿Qué más? Seguidnos también en Twitter, que hacemos la actualización de los calendarios semanales y de por dónde vamos con todas las campañas y a qué hora es cada campaña. Porque a veces las campañas se alargan y tenemos que adelantar el horario. Así que estad pendientes para no perderos vuestra favorita. Y si eso, bueno, pues los lunes Arería, los martes Recios, los jueves nosotros, Strad, y los viernes El Golpe de los Dragones. Y seguidnos a todos en Twitter porque hacemos cosas guays y nos podéis tirar dinero a la cara de manera diferente. A mí no. Yo soy súper aburrido, en serio. No me sigáis porque es un coñazo. Yo lo que hago es retweet a esta gente. Yo también, básicamente. Mi Twitter es un 90% retweets a esta gente y un 10% interacciones con esta gente. Así que no. Podéis seguirles para cotillear. No pasa sí, nada. Exactamente. Básicamente. Sí, darles igualmente el follow. Que son gente maja. Pues con las noticias ya distribuidas, haced caso a Toñi. Y nos vamos al episodio. Vale, pues me voy. Chao, ya está, era eso. Ha entrado ya. Vale. Saren ya pues, es de los nuestros. Yo he dicho que me iba a unir a las Puns. Sí, sí. Bueno, al menos las iba a aceptar. No sé si unirme, pero las iba a aceptar. Oh no, me ha engañado. Ya, tío. ¿Qué nos mal? Ha cortado la el joda. Rollo. El rollo. Hemos sido engañados. No sé sí qué está, lo que pasa es que está como bajita, ¿no? Mientras nuestro grupo investigaba el misterioso rastro de sangre, fue sorprendido por una repentina aparición. Un espectro de aspecto femenino, complexión desgarbada y el cabello arrancado a jirones, buscaba algo desesperadamente. Un fardo sacado de la habitación donde estaba la cuna, que agarró entre sus brazos y con el que desapareció entre los muros de lo que parecía una pared secreta. Con esta visión muy presente y la necesidad de atar cabos y cubrirse las espaldas, los cinco integrantes de la dispar compañía se adentraron en la habitación principal a la que estaba anexa la de la cama. La de la cuna. La habitación que parecía propiedad de este espectro en vida. Encontraron un libro especialmente usado y unas imágenes en el espejo. Muestra de la decadencia de la carne y la voluntad de una mujer muy parecida a ella. Claramente el espectro con el que se acababan de encontrar. Con una explosión de cristales, el espejo se rompió, dejando el dormitorio salpicado de caros complementos de belleza, vestidos imposibles y trozos de vidrio que parecían recolocarse como abrojos para hacer todo el daño posible a los presentes, que sin dilación alguna abandonaron el cuarto para adentrarse en su siguiente objetivo. Tras un forcejeo con la puerta, el dormitorio principal se abrió con revelaciones, sangre y un cadáver fresco. Descubrieron una mujer apuñalada y el escenario de un crimen. Con toda la habitación destrozada con gran violencia y las propiedades de Elizabeth Durst mancilladas,
decidieron quedarse con varios títulos de propiedad, joyas y la alianza de la mujer, a juego con la encontrada en el baño. Zagvoz, por su parte, decidió trasladar el cadáver de la que parecía ser la nodriza del matrimonio. Lo cual resultó ser una idea peligrosa. Al cruzar la puerta y atraída por el movimiento de su cuerpo, el espectro la atacó repentinamente, clavando sus garras casi hasta el corazón de la semiorca, que por pura resistencia física logró expulsar de su cuerpo el influjo de energía negativa que luchaba por su alma. Abalanzándose contra el cadáver e insuflándole un facsímil de vida, la criatura corrió primero hacia la cuna en busca de algo, y luego escaleras arriba, al grito de ¡los niños! Sin perder un instante, el grupo la siguió hasta la siguiente planta, atenazados por la oscuridad y las voces de dos niños. Bienvenidos al ático de la Casa de la Muerte. Completáis la subida hasta el ático por un pasillo bastante estrecho por el que solo podéis pasar de uno en uno, con Sheska y Zagvoz teniendo que encogerse un poco, pero aún así, el esfuerzo y el dolor están en cada uno de los peldaños. Avanzáis como si cada paso fuera una tortura específicamente diseñada para impediros subir, pero al llegar arriba solo veis un puñado de ajados escalones de madera podrida iluminado por la escasa luz que llega desde la sala que tenéis enfrente. Estáis todos en el mapa, todos deberíais estar viendo lo que se cuece. Es una pequeña estancia, es claramente un hall que lleva a varias puertas. Podéis ver una puerta delante vuestro, una detrás, y un recodo en el que podéis intuir, dependiendo de cómo os posicionéis, dos puertas más. Vale. Pero enfrente mío, lo que ¿es ventana o es puerta? Es una puerta. Parece una puerta reforzada. Espera, ¿con enfrente te refieres a aquí? ¿Esto de aquí o...? Uy, no puedo pintar. Esto. Ah, vale. Eso es una pequeña terraza. Vale. Está acristalada, podéis ver un poco fuera, pero es un balconcillo. Vale. Y no voy a volver a intentarlo la última vez, entiendo que no puedo salir por ahí. Veis niebla a través de ese somero cristal. Apenas es una lámina de cristal finísima, con un pomo. No parecen haber dedicado muchos esfuerzos a esa entrada. ¿Nosotros de dónde venimos? De las escaleras, ¿no? Aquí detrás. De esto. Vale. Por tenerlo claro. Ok. Vale. ¿Y oíamos a los niños? Al subir habéis oído un ligero rumor, apenas un susurro de quieto, hagas ruido. ¿Sabemos de dónde proviene ese susurro o ni idea? Por la cercanía a la que estáis, sí que os parece enfrente. No es muy difícil tampoco. Y sobre todo, ha sido un gran contraste porque alrededor vuestro, silencio. Vale, ¿con enfrente te refieres a esta de aquí abajo? Yo considero que enfrente es esto. Vale. ¿Qué ha sido eso? ¿Creéis que han sido...? Me han sonado las voces, pero no pueden haber sido los niños de fuera, ¿verdad? No tendría sentido. Pero ya nos hemos encontrado con un fantasma, podrían ser más. Por fantasmas. Nos hemos encontrado con demasiadas cosas. No sé cuánto tiempo ha pasado desde que sucedió lo que sea que pasase aquí. Podemos abrir la puerta. Estoy harta. ¿La primera, la del balcón, o la que está enfrente de Sheska y Amandi? Bueno, mismamente, dado por hecho que por el balcón no podría hacer nada, pero sí, ¿por qué no la del balcón? Es un cristal, está prácticamente desvencijado. Intentas tirar y al segundo tirón te das cuenta de que está muy, muy, muy débil. La madera tiene una madera cubriendo la mitad donde está atada el pomo, atornillado el pomo,
Y la madera está podrida, prácticamente carcomida y rota. Haz una tira de salvación de fuerza. Para ver si la rompes o no. ¿Salvación de fuerza? Sí. De fuerza en general. ¿Ese es un baile de victoria? Sí. ¿Ese es un baile de victoria? Ah, mierda, no me he apuntado a las salvaciones porque soy idiota. Ah, no, vale, es un 3. Digo, es un... No, es un 3. Bueno, te empiezas a conformar con muy poco, ¿eh? Es un 18, perdón. Das un pequeño tirón y oyes la madera y te detienes antes de romper todo el cristal. Oh. Si decides romperlo, ya es cosa tuya. Mierda con el cristal. Wow. Salen desperdigados. Has dicho la mierda con el cristal, ¿no? Sí, sí, a la mierda. Pues a la mierda con el cristal. Yo sí veo que la va a romper, me aparto de la ventana, ¿vale? No quiero más cachos de cristal. Consigues apartarte, incluso ella se mueve un poco para no tirarte todos los cristales encima. Cae una lluvia de cristales sobre Mandy que se tapa. Uy, sobre Miss Mila que se tapa un poco con el escudo para que no le caigan en la cara y caen todos. ¿Se oye cómo caen? ¿Lo de fuera? Se oye. Más homo. Niebla. Y más niebla. Apenas eres capaz de identificar la pared a tu izquierda. Y la niebla, como una hiedra, empieza a subir hacia arriba. Me alejo pasito a pasito hacia atrás. Y cierro lo que queda de puerta. Pones en el más bien pones la madera donde estaba intentando llegar a los dos marcos. Se termina sigue de... Sigue sin ser buena idea saltar desde aquí, no veo el suelo. No, además estamos un poco estamos altos. Estamos un piso más arriba, sí. Sí. Y la niebla comienza a remolinarse frente a vuestro. Empieza a cruzar sobre el balcón. Y a sentarse sobre el balcón. Es un balconcillo pequeño. De metal de forja. Igual es buena idea que probemos la siguiente puerta, ¿eh? Ok. No, vale. Vale. Y empezáis a oír un... de metal retorcerse. ¿Dónde? Enfrente vuestro. ¿El balcón o la habitación? El balcón. Está la hiedra cargándose el balcón. Y la niebla vuelve a bajar pesada y densa hacia los pisos inferiores. Y cuando se despeja en este piso, podéis ver que al igual que en la puerta de entrada, el metal de forja que creaba la barandilla del balcón de enfrente se han convertido en lanzas que apuntan hacia el interior de la casa. Bueno. Bien. Oh. Vamos a no romper más cristales de ventanas y puertas. Sí, lo siento, no ha sido buena idea. Es que solo quiero salir de aquí. Bueno, había que probar. Pues, no sé, me voy a acercar a la puerta que tengo al lado en el mapa, esta de aquí. Te doy un guidance según pasas. Haz una tira de percepción, Miss Mila. Me estás sorteando los dados. Miss Mila y Amandi. Vale. Amandi, tienes un de 4 más si quieres. Un de 5. 4 más. Vale. Sí. Un momento. No fuertes la máquina, Draco. Aquí leche. Hostia, qué mal. Espérate. Como mucho podría sacar un 9. No sé si eso iba a ayudar, pero no sé. Ya que está, pues lo lanzo. No es una tirada difícil. Espera. Aquí se pueden tirar. Pero le pasa con un 5, porque es random, tío. No es tan fácil. Joder. Ups, vaya. Bueno, no estamos en horario infantil. Voy a tirarlo en el otro, si no. Era un de 4, ¿no? Es gracioso que digas eso. Teniendo en cuenta que hemos hablado de morcilla de bebé y de comerse gente, yo creo que. Pues he sacado un 6. Sí. Pastel de bebé relleno de abuelo. ¿6 en total? Sí. Vale. Todo bien.
Avanzas hacia la habitación de enfrente y vuelves a oír un... Están aquí. Y ves un candado enorme en el... en la puerta de la habitación. Dang. ¿Ya habíamos encontrado una llave? Es verdad. Yo tengo la llave. Voy a ver si se abre. ¿Cuál de las llaves? Realmente encontramos una llave en el armario este, ¿no? Vale. Hay más llaves. Pero ¿hay yo más no... llaves? Yo no guardé ninguna, así que no sé. Puedes intentar abrirla, si no, con el poder del Smooth. ¡Que te abras! ¡Que te abras! Sí. A ver, la llave... tengo otras cosas, pero... La llave gira... Y el candado se abre. Guárdate la llave por si acaso. Yo he oído la voz de los niños en la habitación también. Y se hace el silencio. No tenéis nada de luz ahora mismo. ¿Tú tenías las Dancing Lights? Sí. Las Dancing Lights se apagan un poquito. ¿Qué radio tenían las Dancing? ¿30? Por o sea, ¿cuánta luz daban? ¿30 o 10? Te lo digo ahora mismo. Es de un rango de 120 pies. Sí, ¿eso es hasta donde llegan? ¿O lo que dan? No, es dar un radio de 10 pies. Pues ahora dan 5. Pero como son 4, las voy a... Puedes distribuirlas. Vale. Sí. Qué guay. Las redistribuyes para volver a tener la misma luz, más o menos. Pero notas que se reduce su intensidad. Vale, pues... abro la puerta. Yo me coloco detrás. What the fuck? ¿Qué es eso, tío? ¿Qué ha pasado? No sé lo que estás viendo, la verdad. Yo no estoy viendo nada. Hasta que no entremos en la habitación. Porque no yo no nada. Tengo. Vale. Yo no tengo lo de ver en la oscuridad. Que he tenido que hacer zoom porque no veo. Pregunta, ¿estás viendo dos tokens? Estoy viendo el mío. Solo el tuyo. Entra por la puerta. Vale. ¿Puedo describir lo que veo? Ahora. Para los demás. Al abrir la puerta, los sollozos se hacen cada vez más palpables. Y al empujarla, puedes ver un único y singular rayo de luna colándose por la ventana. Ante ti, una figura pequeña, achaparrada, inclinada sobre otra, apenas escondidas al lado de la cama. Parece estar acariciando lo que puede ser una cabeza y está cubriéndole con una capa raída, pero muy cara. Su cuerpo es físico, sólido, palpable, pero de entre ese cuerpo, 2, 3, 4 siluetas espectrales salen mirando hacia todos lados, como nerviosas. Tienen sobre esa base de cuerpo físico 3 siluetas y otras 3 más pequeñas sobre la figura agazapada. No nos verán si nos estamos muy quietos. Ni que se fuésemos dinosaurios. Delante tuyo, iluminado por ese... por ese rayo de luna, esas dos figuras, a izquierda y a derecha, sobre la pared del fondo, 2 camastros que parecen haber sido arrastrados innumerables veces hasta el centro de la sala para poder estar juntos. A tu izquierda, una casa de muñecas enorme, prácticamente llega hasta el techo de la habitación, que tampoco es muy alto. Puedes comprobar que está ligeramente abuhardillado, pero es fácil que sean unos 2 metros de casa de muñecas. Toda, desde abajo hasta arriba, completamente llena de telarañas, una telaraña densa. Toda la habitación está llena de un polvo viejo, muy, muy, muy antiguo. Una capa
bastante importante. Y a tu derecha un pequeño cofre. Las figuras se paran. Los que estáis enfrente de la sala podéis ver el rayo de luna claramente. Hay silencio completo. ¿Las figuras que están justo donde da el rayo de luz de la luna o...? Un poco más atrás. El rayo de luna terminaría más o menos aquí y están iluminados a contraluz. Vale. Agachados sobre el suelo. Un poco más a la derecha, pegados contra una de las camas, como intentando esconderse sin mucho éxito. Me voy a hacer. Voy a hacer un lado para que pueda pasar. ¿Quién estaba? Ah, justo detrás. El culo mío. ¿Estaba Sagoth? Sí. De repente, seis de las figuras espectrales que salen del cuerpo se giran todas mirándote hacia ti. Tres más altas y tres más pequeñas. ¡No! ¡Deja! ¡Fuera! Hace una tira de salvación de destreza. Mal, muy mal todo. Eso casi. ¡Déjanos! ¡Crítico! Esa con 26 total. Vale. Notas una fuerza que te empuja. Te agachas, bajas tu centro de gravedad y con una de las manos te coges a la puerta. Resistes el... Wolf. Es como un... Como un viento, pero más sólido, más denso. Uf. Vale, tranquilidad. No he venido aquí a hacerle daño a nadie. Las tres figuras espectrales vuelven a empezar a mirar a todos lados y se gira por primera vez la cabeza del cuerpo. Y se gira todo el cuerpo sin dejar de abrazar la figura más pequeña. ¿Os ha mandado papá? ¿Podemos salir ya? Si queréis salir, podemos acompañaros. Zach, pues haz una tirada de percepción. Catorce. Vale. Vuelve a crearse un ambiente. Volvéis a notar un ligero calor. Tú que estás dentro. Y empiezas a oír un ruido, un sonido de fondo. No solo en la casa, sino en tu cabeza. Y la niña niega con la cabeza. El monstruo sigue ahí. Papá nunca querría que nos pasara nada. No podemos salir. Sagboth. Yo estoy oyendo todo esto y viendo todo esto. Tú no, pero tú, en el resquicio de la puerta, ves que al abrirla a Mandy ha caído un trozo de papel. Pues lo cojo. Ahora te lo doy. Es una carta. No está lacrada ni sellada. Parece haber sido hecha con cuidado. Pero sin formalidad. Vale. Vosotros oís a los niños. Bueno, esa última voz que ha oído. O sea, ¿oímos ya las voces desde fuera? Sí, sí. Vale. ¿A Mandy? Sí. ¿Está ahí dentro el pequeño? ¿El que hemos venido a buscar? Aquí hay dos figuras que parecen los niños. ¿Cómo que dos figuras? Entra si quieres. Entro. Vale, te haces un poco a un lado. Sí, me dejan dentro, sí. Claro, claro. Te echas un poco hacia la derecha mismamente. Y ves a una figura de una niña abrazando una figura claramente más pequeña.
que os mira muy intensamente. Y ves estas formas espectrales saliendo de ese cuerpo. Dos, tres. No sabrías decir el número, parecen... En algunos momentos parecen finitas, en algún momento parecen ninguna. Mira, mis mira con cara de circunstancias. ¿Tenéis la llave de papá? ¿Cómo habéis entrado? ¿Cómo está papá? ¿Y mamá? Tu padre y tu madre están bien. Pero vosotros tenéis que salir de aquí. El monstruo sigue aquí. ¿Dónde está el monstruo? Estamos buscándole, pero no lo encontramos. Abajo. Papá y mamá fueron a enfrentarse a él. ¿Abajo? ¿En qué habitación, pequeño? ¿En la primera planta? El monstruo sigue aquí. Y os señala a la casa de muñecas. Me acerco a Miss Mila y le doy la carta. Vale, dásela. Yo voy a mirar la casa de muñecas. Copia y pega. Ya os lo daré con formatos más bonitos. It's okay. O no. Si te pasas ahora tú, es que no tengo ahora mismo conversación abierta. Y... It's okay. Pásame la carta. Eso dice la carta. A ver, el drama. Yo voy a mirar la casa de muñecas mientras que está leyendo. La casa de muñecas. ¿Puedo entrar en la habitación? Sí, te dejan, sí. A ver, yo dejo pasar a quien quiera entrar. Vale. Lo que pasa es que la habitación es muy pequeñita. Es pequeña. Uy, vale. ¿Roy y Sheska? Si cabemos, yo entraría. Si sí, no, pues, si cabemos, no, sí. Vale. Cabéis, vamos a poner que estáis por aquí sin pisar mucho a la gente. Vale. Cuando... Por ejemplo. ¿Te vas ahí hasta la ventana? Ah, no quiero ir más a la ventana. Pregunto. Aquí mejor. Era por... Sí, tú. Nos achichonamos no en una esquinita y... Sí. Y hacemos lo que podemos, supongo. Hombre, la habitación no es tan pequeña. Son 15 metros cuadrados o cosas así, ¿no? Bueno, sí, pero para los tokens... Eso es otro tema. Le devuelvo la carta a Sagoth. Pero quizá puedas hablar con ellos. A mí no se me dan muy bien los niños. Me agacho delante de los niños. Al agacharte ves que la corporeidad de los niños, ves claramente ahora la figura del niño pequeño acongojada sobre la de la figura más mayor, y ves que su corporeidad parece diluirse, y debajo de ellos ves dos esqueletos. Uno más grande y otro más pequeño. ¿Son los niños de la entrada? Esa es mi pregunta. Sí. La ropa es diferente. Parece más raída. Es una ropa por la que ha pasado el tiempo, al contrario que los niños que os encontrasteis en la entrada. Los rasgos tienen alguna diferencia relativamente sutil. Haz una tirada de insight. Los que queráis hacer una tirada de insight. Yo quiero. Tengo mi teoría, pero probablemente no. Yo por probar. A ver si. Yo estoy mirando otra idea. Insight en 24. Ah, vale, sí. Sagbot 24. 17. Mismila 17. Roy. 16. Sheska. 5. A Mismila y a Sagboth son parecidos, pero diferentes, como si uno fuera una imitación de otro. Buah, es que es la puta casa, nos ha metido aquí, tío, la puta casa es lo de fuera. Ay. Indignación. La capa de telarañas es densa, es como una seda. En algunos puntos logras apartarla, pero parece recuperarse otra vez. Rosalind. Como si estuviera viva.
Rosalind Thorn. Os llamáis así, ¿verdad? ¿Cómo lo sabes? ¿Sois amigos de papá? Somos amigos de tu padre. Le puso la mano en el hombro a Miss Mila y le doy un guidance. Está bien. Hace mucho tiempo que no vienen. ¿Les ha pasado algo? Vuestro padre está bien. Y vosotros estaréis bien dentro de nada. Pero tenéis que ayudarnos. ¿Cómo? Tenéis que decirnos lo que sepáis de ese monstruo. A veces lo escuchamos por la noche. Papá viene y nos cuenta un cuento y nos y cierra la puerta para que el monstruo no nos ataque. ¿Y ese monstruo? ¿Qué le ha pasado a vuestra madre? No lo sabemos. Mamá no viene hasta aquí arriba. Yeah. Aquí... ¿Habéis visto al monstruo alguna vez? Aquí solo viene papá. ¿Y Walter? Y Amelia. Walter no está. Walter se lo llevaron. Papá vino con mucha prisa y se llevó a Walter. Dijo que mamá tenía que hacerle pruebas para la ropa y que quería hacerle un traje y quería presentarlo. Pero no hemos sabido nada de él. Tenemos mucho miedo. El niño no dice absolutamente nada cada vez que Rosalind dice algo, se encoge más. No os preocupéis, ¿de acuerdo? Ahora estamos aquí y vamos a solucionar esto. Y dentro de poco estaréis con vuestro padre. Y también con vuestro hermano Walter. ¡Que se vayan, Rosie! Y le acaricia el pelo. Tranquilo. Están aquí para ayudar, ¿verdad? Por supuesto. Mira, les enseño el medallón de la guardia, de Waterdeep. ¿Veis? Es chulo. Y ves que Thorn intenta, se gira así un poco, levanta un poco la mano y vuelve a guardarla. Me dedico a proteger a la gente. No os va a pasar nada. Soy de la guardia. ¿Por qué has tardado tanto? Mal tiempo. No es difícil llegar hasta aquí. Ha llovido mucho estos días. Me levanto. ¿Y qué? Y me giro hacia el resto. Vale. Será mejor que salgamos de la habitación. Quiero hablar un momento con vosotros. Amandi. Uh-huh. Intentas apartar la telaraña, mover. Y ves que la casa de muñecas es una réplica exacta de lo que habéis visto de la casa actual. Toda la casa está cubierta por estas telarañas. Y cada segundo, cada dos segundos que te despistas, te parece ver movimiento en las habitaciones. Cuando tus ojos se centran y consigues apartar un rato bastante largo las telarañas, puedes ver 5 muñecos en la habitación en la que estáis. Buah. No. Vale. Ajá. Dos. 5 muñecos en esa. Todos miden como la mitad del resto. Hay 2 más pequeños, 2 más altos. No. Y en el resto de habitaciones, porque eso ya me lo esperaba. Están vacías. No hay más muñecos en ningún lado. No. No hay muñecos de. Uno de los... De los lobos que vimos. ¿Ves lobos? ¿Ves figuritas de lobos? Figuritas de lobo. ¿Y la armadura? ¿Ves una figurita de una armadura?
Vale. ¿Está donde nos la encontramos o...? Está en el baño. Está donde la visteis por primera vez. Buah, eso ha sido muy inteligente. Y preocupante, porque hay que volver a bajar. Ya. No, no, pero está guay, porque así podemos ver dónde están las cosas. Si es que de verdad funciona así. Y si cojo la armadura y la meto en la bañera... Pip, 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 pip. Y la dejo ahí. Y si la sacas tú, no vas aquí. Tuvimos los tokens. ¿Qué? Si la sacas de ahí y destruimos los tokens. Uno de los muñecos gira la cabeza hacia ti. ¿Cuál? Es un muñeco de los pequeñitos, va vestido con vendas, telas bastante ligeras, de colores azulados, y las canicas que lleva por ojos están completamente en blanco. Ves en su cuello dos marcas muy, muy, muy rojas. Y le ves subir al techo de la habitación. ¡No! ¿Qué? ¡No! De la habitación de la casa de muñecas. ¿En qué habitación? En la vuestra. ¿En la que estamos? ¿Miro hacia arriba? Sí. No hay nada. Tú no lo has visto, pero vaya, miras hacia arriba, no hay nada. Cojo esa figurita. Si estoy cerca y veo que Amandi está muy flipada con la casa de muñecas, le echo un ojo. Está muy flipada con la casa. La muñeca tiene una pequeña etiquetita que y pone... Y avisa al resto de... Mirad, esto es raro. No blinksy, no diver. Hay cosas que me van a dar miedo. ¿Cómo? Ha pasado una modo y no me he enterado de nada. No. ¿Ves? Una pequeña etiquetita que pone no blinksy, no diver. Como una etiqueta de marca. No, sí. No es diver. No diver. Qué bien. Fabricante de juguetes haciendo publicidad. ¿Cómo se escribe eso? No, N-O, espacio, B, no blinksy, no diver, B-L-I-N-S-K-Y. Blinksy. Blinksy. Entonces K-S. Blink-K-S y Y. No sé si he dicho ya, pero no es un eslogan de una marca real o algo así. ¿Qué? ¿No se parece un eslogan de una marca real? Parece un eslogan. Así preguntándolo como yo, ¿no? Como... Parece un eslogan. No tiene ni puta idea. Es el Freezer Price de Barovia. Si quieres fijarte en los demás muñequitos. Sí, sí. Ahí a examinar a tope la casa de muñecas. Es un poco... Se gira hacia... No me rompáis la casa. No te preocupes. La hicimos... Es que es muy bonita. La hicimos con papá. Eso explica cosas. Qué habilidoso. Sí, papá nos quiere mucho. Uh-huh. ¿Cuál te describo? Todos, a Cholón. Todos. El otro pequeñito. Tiene la tela prácticamente podrida. Ya la ropa está sucia, pero no solo sucia. Le faltan trozos, no parece estar a punto de caerse. De hecho, si la llegaras a tocar, se desmoronaría. Uy. En algunos puntos se le ven los alambres que tiene por dentro. Y su color es de un verde amarillento con algunos tonos violáceos. Las canicas también están en blanco. El pelo es amarillo y parece sujetar otro muñeco más pequeño de lo que parece un rabo. Es que cada descripción es como peor que la anterior. Es que no. De los muñecos más altos, puedes ver uno verde. Su cuerpo está acompañado de unas pequeñas lanzas y espadas de felpa. Pero cosidas muy, 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 muy bien, con mucho mimo y así gorditas. Todas esas espadas y lanzas parecen estar atravesándole al muñeco. Con mucho mimo. Con mucho mimo. Son de mucha calidad, ¿eh? Excepto porque algunas se están despedazando, pero bueno. Parece que puedes echar la culpa de ello al tiempo. La otra muñeca de la misma altura es prácticamente un tizón. El cuerpo está completamente negro y cubierto de cenizas, hasta el punto de que te cuesta diferenciar los rasgos. La de tamaño intermedio parece estar cubierta por una armadura de metal.
Los detalles, tiene detalles muy, muy pequeñitos, pero muy bien hechos. Pero el rostro está azul e hinchado. Y de su cuello cuelga una soguita muy pequeña. Bien. Bueno. ¿La casa de muñecas tiene sótano? Miras el... Haz una tirada de investigación. Estáis ahora mismo apelotenados los tres en la casa de muñecas. Todos en la casa de muñecas. Sí, uy, mira, mira. Jaja, mira. Bueno, os lo voy a enseñar porque sé que no me vais a creer. Pero me parece que es lo que tú digas, pero que hostia, se verá. Espérate, no, se ve no, bien. No. Es curioso porque desde aquí parece 24. Bueno, pues sí, es un 20. Da igual, es un 20. Vale, pero parece... un montón de píxeles súper gordos. Lo siento. Te creo en mi corazón. Es que sale en la base de la casa de muñecas, efectivamente ves que parece seguir hacia abajo. Vas siguiéndolo y encuentras una puertecita, lo que sería en esta planta. Abres esa pequeña puertecita y hay una escalera de espiral que baja hasta lo que parece ser una planta más abajo, pero tendrías que levantar toda la casa de muñecas para verla. Al sótano se baja desde el ático. Parece que hay una escalera de caracol que va directa. Creo que he encontrado cómo bajar al sótano. Vale. ¿Para el montacargas? No, no es por el montacargas, por suerte para todos. El montacargas lo miras y está intacto, tiene su pequeña polea y puedes moverlo desde la planta de arriba hasta la cocina. Ay. O sea, ¿todas las figuritas tienen la misma etiqueta con el mismo coso? Todas. Vale. Pues... Y veis a Rosalyn. ¿Qué hacéis? Es que está muy bien hecho. Muy buena todo. Ya os lo he dicho. Lo hizo mi papá con nosotros. Pero es que hay tantas plantas y tantos detalles. Yo hice eso. Te señalé una escalera que está hecha como el culo. La escalera, por aquí. La escalera por la que habéis subido está hecha como el culo. Ves los tablones hacia arriba. Un caos, una mierda. Buah, pues a mí me habría salido como el culo. Qué y veis, sabía hacer y veis la cabecita pequeña que se asoma. Yo he pintado la planta de abajo. Oh, qué de trabajo. La planta de abajo está pintada fuera de las líneas. Está amarilla, roja, azul. Diríais que el verbo más correcto es pintarrajeada. Cuánto trabajo la habéis puesto, ¿eh? Nos tenía ocupados. Tuvo que ser divertido. A veces venía nuestro tío, pero nos gritaba cuando nos salíamos de las líneas y no nos caía bien. Ah, qué aburrido. ¿Cómo se llamaba vuestro tío? Era un gilipollas. ¿Eso lo ha dicho el niño o la niña? Eso lo ha dicho el niño. Es otra manera de decirlo, probablemente tengas razón y fuese gilipollas. Pero eso, ¿cómo se llamaba? ¿Nuestro tío? Sí, ¿cómo se llama? Bilgen. Pues si nos lo encontramos. Quiero decirle que me ha gustado mucho la casa. Un día lo echó papá. ¿Por qué? ¿Qué hizo? Ese día nos gritó mucho porque no había hecho... Zorn no había hecho los deberes y yo grité a Zorn, pero no pasó nada. Y él vino e intentó pegar a Zorn, pero yo no le dejé. Papá no soy yo y nos encerró en la habitación. Y luego se empezó a oír al monstruo. ¿Vuestro tío era el hermano de vuestro padre o de vuestra madre? De mamá. Vale, gracias. No volvió a venir. Me alegro.
era desagradable. Bueno, está bien que hayas protegido a tu hermano. Siempre hay que cuidar de los hermanos. Se llevó lo que se merecía. Aprendí algunas cosas. Wow. ¿Aprendiste cosas? ¡Qué interesante! Sí. Hay muchas cosas que sé que Walter no sabe, que Thor no sabe. Y le tapa con el brazo toda la cabeza para taparle los oídos. Porque no creo que lo pueda matar, pero lo va a ahogar. Y en la otra mano hace y le empiezan a salir llamas. Y yo sonríe. Aprendí cosas. ¡Hala! ¿Y eso lo aprendiste tú sola? ¡Wow! Se ríe y te señala al cofre. Alarma. ¿Puedo mirar en el cofre? Pero no se lo enseñes a Thorn. Vale, tú encárgate de que él no mire, ¿vale? Y ahora le tapa, y ahora le tapa los oídos y la... Y voy a abrir el cofre. Y la cara. En el cofre ves ropa. Es un mímico. Ves ropa de los niños, bastante mal colocada, está prácticamente... Algunas pelotas, algunos cubos. Pero rollo, me han mandado a recoger la habitación y lo he tirado todo dentro. Sí. Y voy a revolver un poco a ver si encuentro algo que justifique eso. Ves una libreta relativamente grande. Y ves que está pintarrajeada por fuera. Pues la cojo y quiero mirar. Ojalá. Puedes ver que por fuera pone Estudios Molones. Me gusta. Esta niña me cae muy bien, aunque nos vaya a matar luego, ¿eh? Sí, sí. ¿Qué pone por dentro? ¿Qué hay? ¿Qué se ve? Por dentro ves cosas pintarrajeadas, pero en órdenes muy concretos, de diferentes colores, con lo que parecen ser rotuladores o tinta o pigmentos mezclados entre uno y otro, y te parece que sigue un orden. Es una tirada arcana. Esta vez no ha sido un 20. Oh. 8. Ahí. Parecen símbolos muy ordenadicos, pintados con diferentes colores y saliéndose de las líneas. Vale. Se la enseño a la niña y digo, ¿es con esto? Y le tapa los ojos al niño. Sí, escóndelo. ¡No, pero no te lo quedes! ¡Guárdalo! Vale. Zorn, tápate los oídos. Lo meto en el cofre. Otra vez. Lo necesito. Por si sube el monstruo hasta aquí. Pero si ya sabes hacerlo, ya no te hace falta, ¿no? Por si acaso... También sé hacer más cosas. ¡Hala! Y coge el muñeco. Déjamelo, Thorn, cariño. Coge, te enseña lo que estaba agarrando el hermano. Y ves un osito con las tripas abiertas y sucias. Pero a propósito. Es un muñeco de un osito con las tripas fuera. Con la misma etiqueta. Ves que en algunos puntos está cosido miles y miles de veces. Y otros puntos que están perfectos. Todos hay puntos en los que el osito no está remendado, está simplemente bien, perfecto. Aprendí a arreglárselo sin aguja e hilo. Eso suena muy útil, ¿eh? Sí. ¿Verdad? Lo aprendí yo. Es un osito muy interesante también. ¿Es un Blinks original? Papá nos compraba muchos de estos muñecos. ¡Qué suerte! Yo he oído hablar de esa marca alguna vez o algo. Sí, de hecho dirías que Gertruda tenía un osito de esa marca. Es una marca muy buena. Una amiga mía tenía un osito
No era exactamente como este, pero era de la misma marca. Son muy buenos, la verdad. Sí, y muy caros. Qué suerte. Sí, siempre que ahuyentaban al monstruo, nos compraban un muñeco de estos. Wow. ¿Y cuántos tenéis? Yo al monstruo. Suena a good parenting. Los de la casa, estos y algunos que hayamos ido perdiendo. Ah, qué pena. Sí, Zorn se casa... ¿Cuántos son? Zorn se casa muy pronto, se cansa muy pronto de ellos y los tira. A veces se los regalamos a alguien del pueblo. Eso explicaría el ser cruda. No la conozco, pero parece maja. Es bastante amable que regaléis las cosas que no queréis si están en buen estado. No siempre queremos. Entiendo. Le tapa los oídos. Está muy bien. Pero a veces Zorn llora mucho y a veces les tiene miedo. ¿Ves que el muñeco del oso tiene unos ojos que parecen prácticamente humanos? No se mueven. A veces los muñecos pueden dar un poco de miedo, sobre todo por la noche. Sí. Hay que recordar que son muñecos. Y hablando de muñecos, los que tenéis ahora en la casa, señalo a los 5 muñecos que están en su habitación. La casa de muñecas vuelve a estar cubierta de telarañas. A no ser que hayáis estado manipulando últimamente. ¡Oh, no! Voy a buscar la armadura súper fuerte otra vez. Está todo en su sitio. ¿Cuál es su sitio? Su sitio original. La bañera. El pasillo. Otra vez. ¿Estos muñecos desde hace cuánto que los tenéis? Estos son recientes. Papá nos los compró hace un tiempo. No mucho. Antes de que desapareciera. ¿Y sabéis hace cuánto desapareció? ¿Hace cuánto no veis a vuestro padre? ¿Mucho? Hemos perdido un poco el tiempo. No sé. Hace un par de días hizo un poco de frío. Nos quedamos muy dormidos y como cuando te despiertas y no sabes. ¿Qué año cuando es este? Te acuestas de una siesta. ¿Se lo preguntas? ¿Le estabas preguntando el año? Ah, bueno, lo he dicho en voz alta, pero no con intención de que me respondiera, pero si me responde, pues tampoco me iba a quejar. El año 126. Miro a Roy. ¿Responde con el año de alguno de nosotros? Royce es el año 437. Vale, yo no digo nada delante de los niños, pero estoy echando cuentas en mi cabeza, ¿vale? Estoy esperando que Roy me devuelva la mirada y me diga sí o no. Roy nosotros está muerto por dentro. Ok. Bueno, pues... Yo creo que podemos ir saliendo de la habitación. Sí. Ya. No. ¿Podéis quedaros? Habéis dicho que todavía está el monstruo por aquí suelto, ¿no? Deberíamos echar un vistazo para asegurarnos de que podéis salir seguros, ¿no? Que vayan otros, habéis entrado vosotros. Tenemos claro, que ir nosotros. Pero... Recordad que soy la guardia. Por eso queremos que te quedes con nosotros. Os cerramos la puerta, como hacía vuestro padre. Así estaréis a salvo. No, ahora ya sabemos que está ahí. ¿Quién sabe si no ha podido subir ya? Y ves que la niña se levanta y coge a Zorn de la mano y ahora podéis ver todos los
dos esqueletos en el suelo, abrazados el uno al otro. No ha subido porque hemos subido nosotros por las escaleras. Es imposible. Si no, nos habríamos cruzado. ¿Estáis a salvo? Habría subido por las del sótano. Bueno, sí. Vamos a ver todo este. No os vayáis. Vamos a buscarle. Y vamos a acabar con el monstruo. No. Rose, mira, tú sabes hacer estas cosas como lo de... Y le digo que tape los oídos al niño. Y si lo hace... Lo abraza. Y eso. Como lo del fuego y eso. Es decir, nosotros tenemos que ir para asegurarnos de que todo está seguro y tú vas a quedarte aquí para mantener a salvo a tu hermano, porque... No. Si no... No puedo con ese monstruo. Ya, pero nosotros sí, por eso vamos a ir nosotros para allí. Y susurra, y además me da un poco de miedo. Pues eso, tú no te preocupes. Nosotros nos encargamos, tú quédate aquí y protege a tu hermano, ¿vale? No. Si hasta ahora no lo has hecho. Si te están hablando de un monstruo, podrás volver a ver a tu padre. No. Yo mientras están hablando ya me voy deslizando hacia la puerta. Y voy a intentar abrir la puerta. La puerta se cierra. Intento abrirla. Se vuelve a abrir. Y se intenta volver a cerrar. Rose, tú date cuenta de que tu padre nos dio la llave. Rose, por eso pudimos venir. Y Rose se acerca hacia ti. Mierda. Hacia Shetka. Ves que te mira. Suelta a su hermano por un instante. Y te da las manitas. No... No os vayáis. Lo siento. Y notas, tenemos que ir. Notas un calor muy interiorizado, muy una sensación de soledad y de necesitar ayuda, ¿ves? No. A una persona desesperada, ¿ves? A una niña. Parte de, su incorporeidad parece que se deshace durante unos segundos y se meten todos esos espectros dentro de su cuerpo y te mira y te ofrece las manos. Si vais a bajar, llevadnos con vosotros, no queremos estar solos. Y te ofrece las manos. ¿No nos llevamos? ¿Puedo hacer un inside check? No creo que sea buena idea. Pues sí, sí, inside check. A lo mejor las manos. A lo mejor es la forma de... Aquí. Uf, ¿por qué tantos sietes? Saco un 8. Solo ves a una niña pequeña, con miedo, desesperada y sin padres. ¿Por qué me haces esto? ¿Podemos? Ya sé por qué. Shetka, te intenta coger las manos, pero no de forma agresiva. Es como un niño que busca que le aupen, que le cojan. Vale, miro a todos. A lo mejor es buena idea llevárnoslos. Que aquí están. Y le cojo la mano a la niña, a Rosa. Una pregunta. Vale. ¿Los restos de del padre de los críos están en la casa? Los restos del padre te parece intuir que son los de la biblioteca secreta. Los de la biblioteca, pero me refiero, ¿están en la casa de muñecas? No. ¿Y los de la niñera? El muñeco de la soga en el cuello. No, el muñeco de la soga en el cuello es un muñeco tono tan alto como el de... Como los dos más grandes. Pero tiene armadura y tiene... Ah. En el pelo rubio, corto. Tenía armadura también. ¿Había dos muñecos con armadura? Eran dos con armadura. Uno pequeñito. Que tenía como la piel violácea y el pelo rubio. Otro pequeñito con las vendas.
uno que estaba lleno de ceniza, ¿no? Estaba negro. El de las cenizas es más pequeño que los dos más grandes. Pero no sabes si puede ser porque precisamente esté con cenizas. Porque le falta... Vale, a ver. Notas, Seska, una sensación de calor, seguridad, como si alguien muy pequeño te abrazara y encontrara la seguridad en ti. Y notas más calor y más cariño, más ternura y más necesidad de acompañar. Te voy a escribir una cosa. Vale. Vale, tira. ¿Qué tengo que tirar? Tira salvación y sabiduría. Joder. Es un 8. Vale. Notas la presencia que va entrando cada vez más y más, pero no se va a tu cabeza, no se va a tus sentidos, se va a tus sensaciones, a tus emociones, y notas que va entrando poco a poco y la empujas fuera. Y la niña te suelta las manos y se sienta y empieza a abrazar a Thorn y empieza a llorar. Pero no llores. Sigue estando León conmigo, ¿no? Sigue viniendo conmigo. Sí. Puedo acercarme a Rose y decirle, mira, Rose, ¿qué tal si... Te llamabas Rose, ¿verdad? Sí. Vale, mira. Mira, ¿qué tal si tu hermano y tú os quedáis aquí, pero no os quedáis solos, ¿vale? Se queda León con vosotros, que es un perro guardia muy bueno, y nosotros vamos hasta el sótano, asegurarnos de que no está el monstruo, y cuando acabemos, volvemos a subir. Y ya no está, y así no estáis solos, está aquí León con vosotros, es un perro guardia muy bueno. Haz una tirada de persuasión. Dick. 18. Vale. ¿Os vais a marchar? ¿Qué más da? Pero no nos vamos a ir. ¿No ves que está aquí el perro con vosotros? Tengo que subir a buscarlo otra vez. ¿Ves que Thorn te empieza a hacer ojitos, Miss Mila? Y te señala la espada. ¿Puedo mirar? ¿La espalda? La espada. La espada. Puedo mirar. ¿Quieres ver la espada? Si te enseño la espada, ¿nos dejas marchar? A lo mejor... le susurro a Miss Mila. A lo mejor sería buena idea que nos lo llevásemos. Quizá podríamos romper el ciclo. Y veis que... De verdad, sus espíritus de aquí. Sí, pero es que no sé si va a ser buena idea llevar. Y ves que... Están aquí los cuerpos. Rose coge a su hermano y lo tira contra ella. Déjales, que se vayan. Esa pena, de verdad que no quieres que nos perdamos. Sí, puedo... No, es que no sé a quién puedo susurrar, porque... Es que hay dos que sois muy bajos, ¿vale? Los coge por el sobaco. Intento así como hacer un poco de corrillo para hablaros a vosotros. Quizá merecería la pena intentar sacar lo que queda de ellos de aquí.
No te he oído lo último, pero... Intentar sacar lo que queda de ellos de aquí. Intentar romper el círculo y disponer de sus restos como es debido. Draco, por las cosas que yo pueda saber de fantasmas o de criaturas por el estilo que estén vagando por el plano que no les pertenece y todas esas cosas, para mí tiene sentido lo que me está diciendo Sahbo. Haz una... ¿Cómo quieres resolverlo? ¿Qué habilidad quieres usar para saber qué tipo de información? ¿Tienes la vertiente religiosa, la vertiente arcana? Creo que... Naturaleza, incluso. A ver si me puedes ayudar, porque no sabría escoger. Vale. ¿Por creo religión? Que yo cogería... intentaría recordar lo que ya me han enseñado y por lógica llegar a una conclusión. Vale. ¿Qué tienes? ¿Qué proficiencies tienes? Aparte de acrobacias y medicina, que no me han aprendido mucho. Religión. Religión y... ¿Qué es lo que más sigilo te han enseñado? Sigilo. Sí, por sigilo igual no puedes determinar. Ya, por eso digo. ¿Tira religión? Vale. ¿14? Hay ritos funerarios dedicados a acabar con la conexión entre los mundos, de las criaturas que quedan atrapados en uno hasta otro. ¿Conoces varios relacionados con espectros, con espíritus, pero más ligados al plano que ya conoces? Se suelen hacer por sacerdotes, clérigos. Y suelen ser específicos de gente que... de almas que ya se han escrito a ciertos ritos, a ciertas religiones. Tendrías que averiguar mucho más sobre estos niños, como para saber si un rito como los que conoces les fuera a funcionar. Lo que está claro es que no volverían al plano que tú conoces, con lo cual se pierde un poco tu conocimiento. Claro. Vale. Vale, entonces... Odio las motos de mi calle. Lo que digo lo digo susurrando también. Pero voy a hablar alto porque si no me vais a oír. Entonces, Sagwoth, ¿tú sugieres que nos llevemos los esqueletos abajo? No se te oye. No. Joder, porque tengo el push to talk, vale. fuera de esta casa. Vale. Obviamente primero tenemos que acabar con el monstruo ese, con lo que sea que sucede en esta casa que parece que mantiene a los espíritus aquí atrapados. Pero creo que también estaría bien darle... quizá, no sé qué es lo que se suele hacer por aquí, un entierro o incinerarlos. Nos estamos oyendo. Estoy susurrando, ¿vale? Y te ha oído. Lo que pasa es que estoy hablando... No, que te he oído. Vale, vale. Bueno, eso dice ella. Os estamos oyendo. Si vais a iros ya. Cerrad y no volváis. Pero tened cuidado con el monstruo. Y si veis a papá, decidle que suba. Le echamos de menos. No sé si deberíamos entregarle lo que encontré. Y saco de forma discreta la nota. Bueno, no la saco porque la tenía en la mano, pero hago un gesto con la nota que me encontré. ¿La que has encontrado aquí ahora? Sí. Miro a Miss Mila porque no se la ha enseñado a nadie más. Tira stealth. Bueno, oye, 17. Vale. Está mal. Esa nota tiene cosas que no comprendo.
y cosas que no sé si... Pero entiendo que a la madre le pasaba algo bastante grave. Yo diría que bajásemos al sótano. De la madre. Si vamos al sótano para salir, tenemos que volver a pasar por aquí, porque la escalera es desde aquí, desde el ático hasta el sótano, no desde otro lado. En caso de querer luego llevarnos a los niños, podríamos hacerlo una vez que acabemos con el monstruo del sótano. Creo que es mejor. Vale. Llevarlos con nosotros ahora sería más peligroso tanto para ellos como para nosotros. No. Vale. ¿Veis a Zorn susurrando algo? Pasa algo. ¿Quieres saber cómo os llamáis? A mí no me importa. Yo me llamo Mismila. Yo soy Sandy. Y os mira, Zorn. Yo soy Sesca. Y Rosalind te saca la lengua. Yo soy Roy. Y este, como os decía, es León. León Corazón Valiente, es un majo. Tiene un nombre horrible. Oye. ¡Es feo! Yo entiendo que estés enfadada conmigo, pero el perro no tiene la culpa. Tú me das un poco más igual. No tiene un nombre feo, vale. Un nombre muy bonito. Es un nombre bastante chulo. Y ves que Zorn le da un golpe con el puño en el hombro a Rose. Mira a Zorn y la voy. Mira, tenemos que irnos para encargarnos de que todo esté seguro para salir de aquí. No podemos arriesgarnos a que nos hagan daño. Haced lo que queráis. Como si se os come el monstruo. No creo que pienses eso de verdad. Y no le dejaremos. Volveremos a por vosotros. De verdad. Eso dijo papá. Y no volvió. No volvió nadie. Nosotros estamos aquí para eso, así que... Y somos muchos. Y ves que te señala hacia la puerta por dentro. La parte interior de la puerta. ¿Qué pasa con la puerta? Y ves arañazos y sangre seca. No volvió nadie. Nosotros volveremos. ¡No! ¡Que han muerto de hambre y sed! ¡Oh! ¡Y frío! Todo junto. No quería pensar en esto para no agobiarme. ¡Vámonos de aquí, por favor! Ya nos vamos. Volveremos, vale, os lo prometo. Y se te dan la espalda. Os dan la espalda. Si sí, abro la puerta, ¿se vuelve a cerrar otra vez inmediatamente? La puerta se abre. ¿Nos vamos entonces? Vamos. Quiero acabar con esta casa. Quiero liberarles y quiero quemar esta casa hasta los cimientos. Ese era mi plan desde el principio. Vamos. Ha sido muy raro cuando he tocado a la niña. Cierro la puerta cuando sí, salga. De la que Mismila sale. Rose en un momento te coge así la mano con la suya. ¿Tú también nos vas a dejar? ¿Por eso a mí? Sí. No, no os voy a dejar. No. Es el mismo sentimiento de abandono, de necesidad de protección y de miedo. Bastante miedo. Me agacho y le miro intensamente a los ojos. Supongo que los veo, aunque sean translúcidos y tal. Sí. No os voy a dejar.
No os voy a abandonar. Voy a destruir esa cosa. Y luego voy a volver. Te coge. Y vais a estar tranquilos. Y no volváis a volver a estar solos nunca más. Os lo prometo. Hace mi palabra. Amago de abrazarte y te coge con las manitas. Puedo con mi vida. Te he mandado un mensaje. Las manitas. ¿Qué clase de pregunta es esa, Draco? La misma que me ha hecho, me imagino. ¡Me muero de intriga! Yo quiero saber. Te he escrito de vuelta. ¡Ah, qué guay! Lo estoy pasando muy mal intentando no mirar a la pantalla que tengo justo al lado. A mí me pasaría igual, yo te entiendo. Como, como nota, esta desventaja de ahora viene de muy lejos. Oh, nice. Vale. Te he contestado. Vale. Qué intriga. Ahora entiendo cómo se sienten los de Critical Role cuando Matt les manda a salir de la habitación. Vosotros a todos los efectos veis que desaparece Rose. Tú de repente empiezas a notar un calor, una calidez, una sensación de acompañamiento, de cariño, de gratitud profunda. Sientes como en los mejores momentos con tus propios hijos. Esos momentos en los que sabes que les estás dando lo que necesitan y más allá. Y te están... Hay una reciprocidad. Te sientes... protectora. Te sientes protegiendo algo y cuidándolo con todo. Por primera vez desde que estás aquí sientes que lo estás haciendo y lo estás haciendo todo bien. ¿Podéis ver cómo se me llenan los ojos de lágrimas? Pero no digo nada. El fantasma de Rose desaparece. ¿Nos damos cuenta de esto? ¿De qué? De que ha desaparecido Rose. Sí, sí. ¿Y Thorn cómo está? Y veis a Thorn. ¿Rose? ¿Rose? ¿No te vayas tú también, Rose? ¿Rose? Y Miss Mila, tu mano, coge la de Thorn. Y os mira. Hace aupitas. Empieza a dar saltos pequeños, que más bien es levitar, se queda unos segundos y os mira a todos. El niño no. Le mira. ¿Le está haciendo eso a alguien en concreto? A todos, os está mirando a todos y... Pues le cojo la mano, intento cogerlo, no sé si se puede tocar. Cuando ve que estiras las manos, estira las tuyas. De las suyas a las tuyas. ¿Es tangible? Durante un instante, sí. O sea, ¿le tengo yo de la mano o ha agarrado al final a Sagvos? Se gira hacia Sagvos cuando ella le estira las manos y veis que el espectro desaparece. Y tú notas lo mismo. Sea, lo que estás haciendo está bien. Todo está en orden. Es todo como tiene que ser. Estás protegiendo a alguien y lo estás haciendo bien. Y sientes un calor que hacía mucho tiempo que no sentías, un calor maternal.
Vámonos. Pero... ¿qué ha pasado? ¿Dónde están? ¿Dónde han ido? Y veis a Thorne desaparecer. ¿Estás bien? Estoy bien. Estoy muy bien, de hecho. Creo que están a salvo ahora. Por lo menos por ahora. Pero... bueno, miro a Sagvos con cara de... sabes lo que ha pasado. Y sé que sabes lo que ha pasado. Te pongo la mano en el hombro y asiento. De forma muy somera, os escribo esto. Yo les abro la puerta para que vayan saliendo, porque... pues, ok. Sí, vamos, ya. Pero... se han ido. Vale. Bueno, ¿salís? Creo que irse no se han ido. Sí, yo creo que ya es momento. Pero nosotros sí que nos vamos. Voy a hacer una cosa. Antes de salir voy a recoger los huesos. Vale. Los meto en la manta, cosa que tengo para dormir, y me hago un atillo por ellos y me los llevo. ¿Quién sale de la habitación? ¿Todos? Supongo. Sí, colocados. Yo desde luego salgo. Y... Querría poner el candado en la puerta. Vale. Dejarlo ahí, cerrado. Cierras el candado y notas un alivio tremendo. Como si pudieras respirar, como si estuviera oliendo algo de una nevera y cerraras la puerta de la nevera. ¡Ah! ¡Qué gusto! Antes de salir y todo eso, Miss Mila coge del cofre el libro. Ni te das cuenta cuando lo has hecho. Prácticamente ninguno se da cuenta. Simplemente antes de salir, en un instante, te giras, abres el cofre y coges el libro. Vale, lo guardo entre mis cosas. Vale. Instintivamente. Notas como si te dieran un beso en la mejilla. Oh, qué bonito. No es para nada. Al salir de la habitación, cuando sale primero o Sagvoz o Miss Mila, oís un llanto aliviado. Y cuando sale la segunda de ellas, podéis ver una mujer alta con un vestido precioso, un pelo muy bonito, muy cepillado, largo, un mandil y un fardo entre los brazos. ¿Es la niñera? Es la niñera. La veis salir de aquí. ¿Hacia dónde va? Hacia vosotros. O sea, ¿es consciente? O sea, ¿nos está mirando directamente? ¿O está como a su rollo? Sí, sí. ¿Quién ha salido la última de las dos? Yo he cogido el libro. Igual me he quedado más tiempo. Vale. Para ir hacia atrás. Tiene sentido. Al salir ves que la criatura está de forma ya más corpórea. Identificáis como el espectro, la mujer del espejo, el cadáver de la cama. Os mira, sonríe. Tenéis a los niños. Rose. Pues vamos a sacar de aquí. Thorne. Falta Walder. ¿Sabes dónde está? No sé lo que sucedió después de que Gustav me asesinara. ¿Por qué lo hizo?
¿Por qué todo esto? Por ella. Él me quería. Os juro que él me quería. Iba a dejarla, íbamos a llevarnos a los niños. Ella nunca quiso a ninguno de los tres. Amiga, date cuenta. ¿Y qué pasa? Os hace. Sí. Y atraviesa esta puerta. Pues vamos allá. Voy a entrar en la última y ahora vengo. Vale. Uy, qué habitación más pequeñita. Yo no veo nada. No veo en la oscuridad. Ah, vale, que estoy como fuera. Vale, ahora sí. ¡No te muevas, Roy! Es una sala funcional. Al entrar la veis en una mecedora a los pies de la cama. No donde está colocada, no en esa esquina. Veis una mecedora a los pies de la cama y veis a la mujer acunando un fardo. Podéis ver un fardo vacío. Y os invita a sentaros al lado de la cama. Vale. Quiero tirar Insight. Quiero saber si me está dando malas vibraciones. Más malas de vibraciones. Más aún. Dale caña. Más aún. Si veo que es violenta o es como los niños. Dale caña. Tira Insight. Es que ¿por qué? Es que da igual lo que haga. Un 6. Total. No van a ser probados. Ahora mismo estás concentrada sobre todo en las nuevas sensaciones que te invaden. Tienes ganas de responder unas cosas, pero nunca habrías respondido así a nada. Y es un poco un cúmulo de sensaciones nuevas. Una de ellas es la alegría. La alegría de un reencuentro. Y las ganas de acercarte, tocar al espectro y acariciarla y abrazarla. ¿Y la otra? ¿La otra qué? Me has dicho que eran dos sensaciones. O me he comido una. ¿Te he dicho varias? O... Ah, bueno, vale, pues... Otra más es el desconcierto tuyo propio. De muchas cosas juntas. Pero la principal ahora es esa, la que domina. Doy un paso hacia ella y estiro la mano, pero me contengo. Ves que la figura no te hace caso. Dime, perdona. Ese es Walter. Lo fue en su momento. Y se cae la tela y tiene las manos vacías. Vaya. Se lo llevaron al sótano. Ya fue muy tarde para mí. Lo desconozco. Los niños aún estaban vivos. ¿Qué querían hacer con Walter? ¿Qué era la madre? ¿Qué enfermedad tenía? Seguro que lo sabes. No sé. No sé si la maldad es una enfermedad. Pero si lo era, estaba muy enferma. Él no. Todo lo que hizo él fue por ella. No pudo evitarlo. Jamás habría hecho algo así él. Él era un hombre bueno. Él me quería. Nos quería a todos. Es que no, lo siento, no puedo ver. Es que no puedo ver la cara de Toñi. Es que no se traga una mierda. Toñi está en mood, amiga, date cuenta. Sí,
La estoy viendo. No, no, no puedo esconderme. No sé si eso es del todo cierto, pero... creemos lo que nos hace menos daño. ¿Qué insinúas? Y por un instante la cara vuelve a transformarse en ese espectro que ya habéis visto con el pelo ajado, roto. Su forma se vuelve menos corpórea. Nadie... Se le pasa al instante. Si te quería... Claro que me quería. Era obvio. De hecho, una mirada así como de... Se levanta... No tuviera levanta de la mecedora y da una vuelta. Su vestido es precioso. Si no me quisiera, no me habría comprado esto. Enseña las manos, veis que tiene anillos. Me acerco a Misela, le aprieto el hombro muy fuerte. Está hiper maquillada. Sin duda invertía mucho en ti. No. Claro, eso es que me quería. No hubiera hecho lo que hizo ni dicho lo que dijo si no me quisiera. Pero gira hacia sacos. Está cegada. ¿Esta era tu habitación? ¿O... Esta es la habitación de los niños. Aquí jugábamos. Aquí amamantaba a Walder. Y a ellos cuando eran más pequeños. Ajá. Muy buenos ratos en esta habitación. No lo dudo. Eran tan pequeñitos. Pero sé que ahora están bien. Ahora falta Walder. Yo no puedo bajar de aquí. Estaba aquí contigo, o sea, lo tenías tú en brazos y se lo llevaron de aquí, de esta habitación. No, eso fue después de lo que me pasó. Comprendo. ¿Esa es la planta donde están todas las cosas de los niños? ¿Qué, perdona? ¿Esta? Sí, que sí, que si sí, hay más cosas que pertenezcan a los hay niños. Hay más cosas de los niños. En esta, ¿ves? Planta. Sí, aquí estaban los niños. En esta habitación veis, aparte del hornillo para calentar, las sillas, la mecedora, la cama, veis ropa de niños más pequeños. Ropa guardada en fardos. Sobre la cama y sobre las sillas ordenadas hay ropas de bebés. Es que en la habitación de los niños había ropa de niños más mayores. Esta parece más orientada al bebé. Cuando hacía frío nos dormíamos los tres aquí en la cama. Estábamos muy, muy, muy apretados. Thorn se cayó una vez de la cama. Era tan torpe. Pero Rose siempre corría hacia él, le abrazaba y hacía que se calmara. Yo nunca logré que se calmara tan rápido como Rose lo conseguía. Hay hermanos a los que se les da muy bien. Sus hermanos más pequeños. Si encontramos a Walder... ¿Quedarás en paz? ¿Qué podemos hacer para ayudarte? Quiero volver a verles a todos. A Walder, a Rose, a Thorn, a Gustav. Quiero vivir tranquila. Gustav ya no está. Pero... Rose y Thorn están con nosotras. Mira, Sajos. Lo sé.
Les veo. Si nos dejas marchar en paz, acabaremos con la maldición de esta casa y podréis reuniros todos. Claro, ¿por qué iba a impedíroslo? Solo quiero que estén bien. Que estén cuidados. ¿Sabes algo del monstruo? Nunca me dijeron nada, pero algo pasa allá abajo. Gustav siempre venía sangrando y sollozante a meterse en mi cama y no hablábamos. Siempre pasaba algo allá abajo. Los niños nunca lo supieron. ¿Sangrando? Puede que Rose lo supiera. Rose es una chica lista. ¿Cómo que sangrando? ¿Qué tipo de heridas tenía? ¿Se había peleado con su esposa? Nunca tenía heridas. Gustav nunca se hirió. Pero siempre venía sangrando. Tenía las manos, la ropa manchada. Y siempre venía a mi cama, no a la suya. ¿Y qué nos puedes decir de ella? ¿La conocías bien? ¿Más alto? ¿Qué nos puedes decir de ella? ¿La conocías bien? Era la señora de la casa. La dueña de todo lo que podía ver desde su ventana. Eso le incluía a él. Y a ellos. Pero no a mí. Yo solo obedecía a Gustav. No me importaba de dónde saliera el dinero. ¿Entraba más gente en la casa? Gente que luego no volvía a saber. A veces sucedía. Entraban sus amigos. No me dejaban salir de las habitaciones. A veces me tenía que quedar con los niños y otras veces me tenía que encerrar sola. Pero cuando venía gente no nos dejaban a nadie del servicio mirar ni ver. Teníamos que escondernos como cucarachas. Eso eran órdenes de ella. ¿Alguna vez escuchaste algo? Se oían gritos a menudo. Pero siempre nos decían que estaba todo bien. Y los siguientes días ella estaba mucho más contenta y era más fácil trabajar con ella. No se fijaba tanto en los problemas ni los errores. Pero luego volví a enfadarse y volví a empezar otra vez. A los niños tampoco les dejaría salir de las habitaciones cuando eso pasaba, ¿no? Estaban aquí al lado. Gustav siempre se aseguraba de que estuvieran en su habitación con el candado echado. Entiendo. Vale. Draco. ¿Cuál? Yo como jugador tengo una teoría de lo que puede ser la esposa. Pero no sé si Miss Mila tiene ese conocimiento. ¿Podría hacer, por ejemplo, que junte todo en su cabeza y podría hacer una tirada de algo? En principio, si no se te ocurre de otra cosa, de inteligencia. Vale. Cuéntame la teoría que crees que tendría Miss Mila. La digo y luego tiro. Y así veo. Sí, pero dímela a mí, por privado. Por privado. Vale. Para no condicionar a la gente. Es que igual si tal debería tirar religión, quizás, se me ocurre. O depende de lo que esté pensando. Por donde quiera tirar. Claro. ¡Ah! ¿Dónde estás? Sí. Menos por sigilo, que igual no te da muchas pistas, pero. Sí. Juego de manos. Este era un malabarista malvado. Sigilo. Hombre, a mí hacer cosas con las manos me ayuda a pensar. Igual se ve que Gustav también. Sí.
Sí, sí, sí. ¿Quieres que Miss Mila tenga ese pensamiento? Lo puede tener perfectamente. O sea, no hay problema. Vale. Vale, vale. ¿Hace falta que tire algo o simplemente lo suelto y ya no. está? No, no. Es algo lógico a pensar. Miss Mila podría pensarlo perfectamente. Vale. Me dices que igual piensa que es un contemplador, pues igual no. Hombre, no. No, pero... Yo creo que estamos ante un vampiro o una sucubo. ¿Una sucubo? ¿Qué sabría yo de sucubos? Sí, quería saber yo eso, sí, que conocemos de sucubos. Una tirada de lo que queráis. Si queréis historia, pues conocéis ciertas historias. Si queréis religión, conocéis la parte religiosa. Si queréis arcana, la parte arcana. Lo que queráis. Mira, supongo que tiraré otra vez religión, a ver qué pasa. Yo voy a tirar historia. Y yo voy a coger el manual de monstruos. 20 total. ¡Joder! ¡Una pifia! ¡Oh, no! Oh. ¿Qué pasa? Es que pienso en esto como una oportunidad para aprender cosas nuevas que claramente no sabes. ¡Ya! vale. Amandi, ¿cuánto has sacado y de qué? ¿Religión? De religión, sí. Lo que sabes sobre todo de los súcubos es que básicamente vienen del infierno. Son demonios, son diablos. Y que sí que pueden llegar a poseer a gente o hacerse pasar por ellas. No se te ocurre en qué instancia alguien podría haberse hecho pasar siendo una súcubo por nadie. Pero la motivación de las súcubos suele ser menos limitada a una localización concreta. Tendría que tener una inversión relativamente fuerte en el alma de esta gente. Podría ser. ¿Sackboth? ¿Tú has tirado? Sí, he sacado un 8. Vale, ¿de qué? Religión. Sabes que son diablos. Que podrían plantarse en este plano perfectamente. ¿Miss Mila? ¿De religión? De lo que quieras. Dependiendo de por qué tires, te digo una cosa u otra. 13. ¿13 de religión? Sí. Sabes que son demonios de otro plano que sí que pueden llegar a tener inversiones emocionales para joder las emociones de otro, vaya. En personas concretas pueden llegar a fijarse y obsesionarse con una persona, una criatura o un grupo de aventureros. Nah, eso no ha pasado nunca. No, qué va, ¿qué dices? No me suena. No me consta. Que me hablas. No. Roy. Yo un 16 en historia. Ciertamente se han dado casos de historias de súcubos en Barovia. No sabes si llegan a ser verdad, son historias que cuentan para asustar a la gente, pero el padre de Donavich ha contado alguna historia de súcubos en Barovia. Pero fue hace mucho tiempo ya. Sí, como 300 años. Sheska. Ah, una pifia. Ah, muy bien. ¿En qué? ¿Estabas tirando? En historia. En historia. Ni puto idea, Julio. Desde luego, las historias que has encontrado sobre súcubos suelen referirse a hordas de súcubos. Son más bien de tanto súcubos como íncubos, de asedios de súcubos. En algunos momentos incluso se han usado como fuerzas de infiltración para antes de atacar, de hacer ataques a gran escala con otros diablos. ¿Te suenan las guerras de sangre? Y los súcubos, las historias que conoces, desde súcubos infiltrándose en ciudades, poseyendo
a casi toda la ciudad y diezmando a la población. Sus pifias son mejores que las mías. Sí. Ha sido wow. Una pifia muy molona. Sabe un montón de cosas. Yo me la imaginaba más en plan, pero... ¿las sucubos no son los puzzles esos de numeritos? Esa está buena, ¿eh? Pero no era eso. No, es como vampiro. Pero claramente esto es maligno y yo creo que esa mujer no era muy humana. Hablándole a la niñera otra vez, yo quiero preguntarles... ¿y alguna vez coincidiste con el tío Wilhelm? Sí, era un hombre con las manos muy largas. Me cae mal. ¿Eso quiere decir físicamente largas o que robaba cosas? Intentaba coger cosas que no le pertenecían. De uno y otro aspecto. Gustav... Amigo de lo ajeno. Gustav siempre le odió. ¿Y qué relación tenía con la familia? Era el hermano de Elizabeth. Venía, comía. Elizabeth le ponía a ayudar a los niños. Era un hombre inteligente. Con sus deberes, les enseñaba cosas y por la noche siempre intentaba agasajarme más de lo que era razonable. Gustav nunca lo toleró. No parecía muy amable. ¿Y sobre cómo se llamaba el señor de este sitio? ¿Bonzarovich o algo así dijimos que era? Sí, el señor Strad. Ese. El conde. ¿Alguna vez le viste por aquí? Era un hombre amable, aunque exigente. Creo que Elizabeth estaba obsesionada con él. Ajá. Intercambiaron más de una conversación. ¿Pero se pasaba por aquí o...? Generalmente mandaban un emisario, a veces se reunían en su castillo. Era una visita infrecuente, pero nunca desagradable. Era un hombre culto y bastante placentero a la vista. Una pregunta, Draco. ¿Roy sabe la naturaleza de Strad o es una persona? Vale, pues ahora mismo Roy se está volviendo completamente loco con que Strad estuviera vivo hace 300 años, ¿vale? Es probable. Vampiros. Existen. No, tiene que ser otro Strad. Será un nombre de familia. A ver, a lo mejor es un druida. También. No será de level 20. No, seguro que aquel era Strad primero y este es Strad 14 o algo por el estilo. No. Roy, lo siento, pero tengo que repetirlo. Este es sitio de almas perdidas, demonios y chupasangres. Pero. Nunca he visto ni un... Pero pasan cosas muy raras. No sé qué haces aquí. No sé, sobre todo tú, con tu naturaleza. No lo entiendo. No entiendo qué quieres decir con eso de naturaleza. ¿Eh? Solo hemos visto una casa... Es un chiquillo. Con problemas. Varios, pero... No me escucháis. ¿Habéis visto que... Estamos rodeados de fantasmas? Entiendo lo que quieres decir. Que no deja de llover, que la niebla es muy densa y no deja pasar el sol, que... Pero solo llevamos aquí un día y hemos estado en una casa. A lo mejor Barovia es un sitio perfectamente agradable. O encontramos quien, lo que sea, que sea responsable de estas cosas raras y ya está. Roy, ¿qué eres? ¿Cómo que soy? Pues un chico, no sé. ¿Quiénes son tus padres? ¿Viven aquí? Prefiero no hablar de ellos, si no te importa. Esto no es un sitio normal. Bueno, no será normal para ti. Yo es lo único que he conocido. No sé, a mí me recuerda un poco a mi casa. O sea, no este edificio.
pero la niebla y la lluvia... No sabéis dónde os habéis metido. Yo estoy de acuerdo en que a mí también me da bastante mal rollo. No tiene nada que ver con dónde vengo, pero cuanto antes solucionemos esto y cuanto antes nos podamos ir, nos podremos quedar más tranquilos todos. Sí, podemos hablar de más cosas cuando salgamos de esta casa, si llegamos a hacerlo. Espero que sí. A ver, no toda Barovia es como esto, ¿vale? Yo, esta casa también me da muy mal rollo a mí. Yo no quería entrar aquí desde el principio. Esto ha sido cosa vuestra. Y ¿no dices de almas perdidas y vampiros y demonios? Yo nunca he visto un demonio, ni un chupasangre, ni nada de eso que dices. Almas perdidas, sí, almas perdidas unas cuantas. Pero este no viene a cuento. Del resto no... Nunca he visto de eso por aquí. Roy... Vais a pensar que estoy loca, pero... Igual no es consciente, pero Roy, eres un guía y noto algo divino que emana de ti. No encaja en el resto. No entiendo. Primero, yo no soy ningún guía, ¿vale? Yo os estoy haciendo de guía porque me habéis pagado y nos encontramos allí en el medio del campo. No, yo no trabajo de guía habitualmente, ¿vale? Yo os agradezco mucho que me paguéis, pero no es a lo que me dedico normalmente. Y eso de algo divino, no sé, no sé de qué me hablas, ¿De verdad que no lo sabes? De verdad, de la buena, no... Inside check. Inside check. Mira, tira si queréis. Bueno. Vale. Yo también. Ay, un 11. ¿Me estás vacilando? Me yo he sacado un 20 natural. ¿También? Sí. ¿En serio? Pues nada, hay que solucionarlo a puñetazo. No me jodas, tío. Me encanta. Yo tengo un bonificador más alto. Venga, va. Es el modificador. Creo que lo voy a ganar, Porque tengo más 5. ¡Oh! Yo tengo un 0. No puede ser. No puede ser. Yo, si queréis, os enseño el dado, no lo he vuelto a tocar. Es un 20, ¿vale? Está ahí posado. Durante un segundo, vuestras miradas se cruzan. ¿Logras? ¡Ay, qué rabia! Logras encontrar el punto de inflexión de Roy. Averiguar. Lo que siente, lo que nota. Y te bloqueas. Como un sueño vívido, claro, lúcido y perfecto, del que te despiertas y no recuerdas absolutamente nada. Algo hay, pero no sabrías decir ni el qué, ni si él lo sabe. Pero en algún momento lo supiste. Una décima de segundo que se fue. Ya hablaremos tú y yo. Vale, cuando quieras. Sí, primero vamos a salir de aquí y ya tendremos conversaciones más interesantes, sí, que sobre niños muertos. Sí, por favor, podemos... Ay, no me lo creo. Podemos ir hacia el sótano o donde haya que ir. Saren, lo siento mucho. Es natural, tío. No lo sientes. Un poquito sí, me da pena porque no saca tiradas buenas nunca. No pasa nada. Podemos continuar. Perdón. Genial. Cano dibujando. No te preocupes, que cuando consiga el Zone of Truth. Ay, bueno, eso es una salvación de carisma, ¿no? Esa se me da bien también. Creo que sí que... Creo que es sabiduría. Pero se me da miedo. No me hagas mucho caso. Pues vamos a buscar a Walder y a ver si encontramos al monstruo o si encontramos a las dos a la vez. La mujer vuelve a recoger el trapo, que es una mantita. Vuelve a hacer un burruño con ella. Y adquiere otra vez cierta...
fisicalidad la manta. Vuelve a tener una forma como de fardo, como si estuviera sujetando un bebé. Y vuelve a acunarlo, ignorándoos por completo. No. Bueno. Seguimos. Sigamos. Qué pena lo que le pasó a esta familia. ¿Me traeréis a Walder? Dice cuando os estáis yendo. Si es como podemos ayudarte, lo encontraremos y os reuniremos a todos, supongo. Cuídate de él. Claro. Vale, enfrente tenéis otra puerta. Y luego en el pasillo volvéis, en la sala principal volvéis a tener lo que veíais antes. ¿Queréis bajar directamente o queréis mirar en el resto de habitaciones que hay aquí? Creo que deberíamos mirar igual que hemos estado haciendo. ¿Por este caso? Si encontramos alguna pista más. Yo me dejo guiar. No. No tengo ganas de pensar. Vale. Tenemos la puerta esta de aquí enfrente, al lado. ¿Queréis entrar ahí directamente? Ya que la tenemos. A ver, ¿qué cuando hay? Miré la casa de muñecas, ¿cuál era la puerta que llevaba al sótano? La que tenéis enfrente. Esa creo que es la puerta del sótano. Igual es mejor seguir explorando otras cosas. La que tenéis enfrente era una sala relativamente grande. Parecía una sala de baile. Más pequeñita. Como un pequeño... Vale, entonces no he dicho nada. Como una pequeña sala reutilizada para muchas cosas, pero veías había muchas estatuas en la en la casa de muñecas. Y dentro de esa sala estaba la puerta que llevaba la escalera de caracol. Okay. ¿Y la otra puerta? La otra puerta en la casa de muñecas tenía una cama, otra estufa y muebles varios de casa de muñecas. ¿Preferís mirar la otra mejor y ya pasamos por la de la escalera cuando vayamos a bajar? Suena como un plan. Vale. Pues vamos. No sé, ¿vais a la de abajo? No. Sí, a la que has dicho que en la casita de muñecas tenía los muebles. ¿Volvéis a salir aquí? Y no parece oírse ya nada. Vale. El aire permanece. No, no volvís a oír nada. Bajáis hasta... Pues... Puedes entrar cuando quieras. Sí, pues voy. Te doy un guidance antes de que entres. Vale. Al abrir la puerta, lo primero que notas es una varada de polvo. Tienes que apartarte durante un momento y el polvo se vuelve a sentar. Está por la boca. Ves lo que parece una habitación de invitados. Una cama pequeña, totalmente deshecha, la almohada tirada por un lado, las mantas, sábanas y cobertores tirados a los pies y muy deshecha la cama. Mucho polvo sobre ella. Uh-huh. Al fondo ves un armario. Y sobre la ventana ves una figura ínfima, muy pequeña, al contraluz. Solo distingues una silueta. Ah,
¿Pero está en el suelo o cómo? Es una ventana de estas sobre las que te apoyas, que está echada hacia afuera, que tienes los cristales y forma una especie de asiento. Vale. Tiene como un sofá cosa ahí. No, es sobre la pared, es como una hornacina. Sí. Sobre la que te puedes sentar mirando por la ventana. Vale. ¿Cómo se escribe eso? Hornacina. Horno, hornacina. No está con H. La palabra de hoy, ¿vale? Y la cosita esa bastante, que dices, está sobre lo de apoyarse. ¿Aprendes castellano con Dungeons and Dragons? No estoy aprendiendo mucho. Bueno, no mucho porque también la he usado un poco mal, pero bueno. Porque la usa para todo. Pero la uso para todo. Está sobre ese... sobre ese asiento, ese recoveco acristalado de la pared. Vale. A ver, en el mapa ahora mismo también estoy viendo, aparte de la cama y el armario que tú dices, también hay como un escritorio. Eso también está en... O sea, ¿también lo veo o eso no existe? ¿Sabes lo que te digo? No, repite. Es que no me deja dibujar, creo. Vale, ahora, ¿lo ves ahora? Pero esto de aquí... Vale, ahora puedo dibujar, menos mal. Eso de ahí es una mesa. ¿Y tiene cosas encima o algo? Tiene papeles, tiene tinta, tiene... Vale, pues luego lo voy a mirar. Tiene herramientas de escriturar. Vale, le voy a pedir a Sheska que se acerque. ¿Puedes iluminar con tus lucecitas por aquí, por favor? Sí, claro. Y saco las lucecitas atrás. En cuanto iluminas, dos ojos amarillos se clavan en tus tus pupilas. Durante un instante te parece, jurarías que la figura se ha movido, pero no lo hace. Todo eso está lleno de una combinación de polvo y telarañas. Ahora que miras más fijamente, te parece... Ves claramente una muñeca vestida de novia, con un velo amarillento. Y ves que del abdomen de la muñeca salen 8 patas, 4 y 4. En plan, no. La misma guisa que el osito de peluche con las tripas fuera. No, sin tripas fuera, las tripas están dentro. Sí, sí, pero que está como construida así, uh-huh, sí. A propósito. De hecho, si te fijas, incluso podrías apreciar la etiqueta. Qué guay. Pues sí que era prolífica la persona que hacía estos. Es la cabeza de bebé de Toy Story 1. Sí. Ese es el rollo. Sí. Pero con traje de novia. Detrás del velo ves que la muñeca está sonriendo. Tiene una sonrisa amplia. Se va a quedar ahí. Pues voy a mirar en los papeles y las cosas que hay encima del escritorio. A ver si sé de quién es esta habitación. O quién estuvo aquí, la última persona. Vale. Y eso. Haced una tira de percepción los que estéis en la habitación. Podéis estar todos en la habitación si queréis. Vale. Es que yo no sé dónde es. La de abajo, no, a la derecha. Percepción, ¿verdad? Están aquí. Si quieres salir, vale. Entrar. Gracias. Ya te he visto perdido por ahí. Total. Si estaba probando sitios oscuros. Vale. Mierda, me he quedado atrás. ¿Es esta puerta? No. ¿Es esta otra? Mierda, aquí eran los lobos. Es un olor fuerte. Huele a tigre. Kamala pasó por aquí. Joder, oh, wow. No he pensado, no quería decirlo. Oh, wow. Perdona, pero ella se lava todos los días. Sí, no es ese tipo de olor a tigre que yo decía, pero vale. Esto no. Lo mío era menos metafórico, ¿vale? Aquí huele a choturno. Eso sí, no tenemos choturno. Huele a cerrado. Sobre la mesa ves casi todo escritos hechos a mano. Claro, tiene sentido, claro.
Casi todo parecen historias inacabadas, relatos o cortos o no terminados. Muy mal escritos. Mal uso de las metáforas, errores ortográficos graves, continuos, incluso no siempre el mismo. Y son, parecen pequeñas historias. ¿Y quién la firma? Nadie, no tiene firma. Nada. Parece más como un cuaderno de apuntes, de notas. No encuentro ningún sitio donde aparezca algún nombre que me suene. Ni hay cajones. Haz una tirada de leer. Haz una tirada de percepción. Tirada de lectura. De investigación. Percepción. Crítico. 21 total. Echas una ojeada, compruebas, lees, incluso te da tiempo a leer alguna historia completa. El hilo conductor principal suele ser un joven, guapo, rico y adinerado que se llama Bustag, que conquista siempre a una mujer preciosa que está abandonada a su suerte, obligada a hacer tareas sucias en un pueblillo pequeño. La duda es, ¿está escrito desde el punto de vista de la mujer? Vale. Amiga, amiga, amiga. No siempre es la misma mujer, pero siempre hay un héroe que se llama Bustag, que la salva de su infierno personal. Y la lleva a una mansión y se casa con ella y tienen... ¿Estáis viendo a Mandy leer eso y resoplar cada 5 segundos? Está como... ¿Qué es eso? Oh, estás leyendo. ¿Qué es eso, sí? Digamos que esta señora estaba muy ciega. ¿A qué te refieres? Me encanta porque... En los recios no pasa también que Toñi se pone a leer fanfics. No, no me pasa siempre. Nos van turnamos. Van dos campañas. Veo una pauta. Pero sí. ¿Qué pasa? La gente te da fanfics en las campañas. Pero siempre hay fanfics o porno o algo por el estilo. Tiene que haber. Sí, es verdad. Pero eso es verdad. Termina apareciendo. Sea self-insert o no. En nada de lo que es, hay nada que recuerde ni se asemeje a que en algún momento vaya a haber porno. Uh-huh. Sí, es en plan todo muy idílico, puro y tierno, como el amor azul, más ¿no? verdadero. Uh-huh. Es la historia de Cenicienta. En otro libro. La segunda parte está, la tengo yo. Pues, si queréis algo más de lectura, quizás sea el momento de compartir esto. Y le tiendo la nota de que cayó en la entrada de la habitación de los niños. ¿A quién? ¿A mí o a Sheska? A ti, sí. Ya que veo que estás ahí. Vale. Para que le salga un poco diferente. No sé. Para que veas el otro punto de vista de lo que estás leyendo. Ah, bueno, ya que estoy, pues estaría bien saber si era correspondida, supongo. ¿Te lo pongo por privado o lo pongo para todo? A ver, si ya lo hemos leído, lo vamos a leer tres. Bueno, yo te lo doy y tú haces lo que quieras. Si lo quieres decir en voz alta, yo es que pues, no me apetece leerlo a todo el mundo. Venga, lo leo yo en voz alta. A ver. Cojo la cosa, lo creo. Mis amados hijos. Desearía poder decir aquello que todo padre es capaz de decir a sus hijos en algún momento. Los monstruos no existen. Pero estaría mintiendo.
la naturaleza es capaz de tomar las más bellas formas, pero también es capaz de persuadirlas, pervertirlas, eso ya lo hemos visto, corromperlas, sí, efectivamente, y crear monstruos abyectos, violentos, grotescos, salvajes. ¡Wow! Check, check. Sí. Y ponerlos ante la presencia de criaturas tan dulces e inocentes como vosotros. Mi alma se rompe en pedazos cuando os digo que vuestra madre se ha convertido en uno de esos monstruos. Por dentro y por fuera. Y me temo que su veneno comienza a tomar hábito de mi mente también. Me pone enfermo pensar en todo lo que os hemos hecho pasar. No hay excusa. Solo os pido que si en algún momento sois lo suficientemente maduros, capaces y tenéis la fuerza y el valor suficiente para perdonarnos, eso es pedirle mucho a los chiquillos, hacedlo, os lo ruego. Odio todo aquello en lo que se ha convertido vuestra madre, pero tan solo la he amado a ella en toda mi vida. Y ni siquiera el cruel destino que ha acabado con ella puede romper los lazos de mi amor. La amo y la compadezco a la vez. Rosalind, estoy seguro que crecerás hasta convertirte en una esplendorosa mujer con la fuerza suficiente para criar a tus hermanos sola. ¡Wow! Okay. Thorn, Walter, lamento no poder estar ahí para vosotros, pero esta es la única salida posible. Adiós. Se le olvidó el detalle de abrirles la habitación. Padre del año. Y se equivocó al escribir el nombre de su hijo. Walter. Aquí se demuestra lo que quería también al bebé. Y también que la niñera estaba un poco autoengañándose, creyendo que la amaba a ella, ¿no? Eso creo que ya lo habíamos decidido antes. Ya, bueno, pero ahora hay confirmación. Sí. No puedo culparla teniendo en cuenta la situación en la que se encontraba. No podía salir de aquí. Y aunque hubiese querido, creo yo. En cualquier caso, no estamos aquí para juzgar a esta gente. Estamos aquí para acabar con este monstruo y quemar esta casa. Parece lógico. Bueno. ¿Habrá que seguir? Antes de salir voy a mirar el armario también. El armario tiene ropa interior y lencería muy cara y más maquillaje, colonias, todas las cosas bonitas que nos dijo antes. Os habéis encontrado ya bastante en la planta de abajo, en la habitación de ella. Esto es más íntimo. Vale. Era especial. Sí. Oye, la muñeca se parece a la... ¿Pero por las patas esas que le salen? Bueno, por las patas no, pero... la cara, aparte de la sonrisa, tiene el le color tendrías... de pelo y esas cosas. Le tendrías que quitar el velo para comprobarlo. Bo, es que no quiero tocar esa cosa. Voy a dejar todo como estaba y me voy a ir de aquí. ¿Sales de la habitación? Sí, sí, los demás también quieren salir, pues nos vamos. Sí, salimos ya. Supongo que sí. Vale, salís. Volvéis al rellano. Cierro la puerta. Vaya tela, ¿no? Sí. Los cristales del suelo siguen en el suelo. Mira, eso no se recompone. Ahora, ¿pero Daniela? No, al contrario, siguen ahí. Al contrario. Siguen en el suelo. Yo quiero comprobar por eso, si... no, cristales. Ah, te he entendido que se recomponen. No,
que no, he dicho que no se recompone. No lo había oído bien. No, yo quiero comprobar cuando dice eso si sigo teniendo el collar de diamantes que había cogido del joyero de la mujer. Ahí sigue. ¿Sí? Claro. ¿Las alianzas? Sí. ¿Y el libro? ¿Y los huesos de los niños? ¿Y los huesos de los niños? ¿Y los trozos de bebé también? Los trozos de bebé. Hacéis inventario, tiráis todo en el suelo. Vale, ya está. No, no, yo no tiro lo mío, ¿eh? No vais a hacer preguntas. Porque Sajmas ha estado recogiendo trocitos de cadáveres todo este tiempo. De hecho, ya que has sacado lo de los trozos tal, bueno, creo que se ha demostrado que no son los niños. Falta uno, ¿eh? Bueno, pero se supone que está abajo. Se supone. Probablemente está abajo. ¿Qué creéis que encontraremos ahí abajo? A estas alturas ya me espero cualquier cosa, la verdad. Pues a la madre hecha monstruo, o al bebé hecho monstruo, o una mezcla de los dos, o desde luego nada bueno. Bueno, yo sé que esto no os lo dije antes, pero cuando le preguntaste a Mandy, a Rose, qué año era, como que se equivocó un poco. Se equivocó... Sí, en el año, ¿no? No es el ciento y pico, es que de donde yo vengo, no. Ya lo supongo, ya me voy acostumbrando a eso, pero se equivocó un pelín, nada, en 3 siglos más o menos. 3. Sí. Es decir, que son vampiros. O sea, la gente no suele vivir eso aquí, ¿no? De donde yo vengo, muy poca gente puede vivir tanto. A ver, ellos no tampoco vivieron tanto. Eso está claro. No te falta razón. Que llevan en esta casa mucho tiempo. ¿Sabes qué? Me da igual el tiempo que lleven en esta casa, porque hoy... se va a acabar. Hoy se va a acabar. Esperemos. Vamos a ir ahí abajo. Y les vamos a clavar una espada en el corazón. Y se va a acabar. Y vamos a salir de aquí. Y ya está. Y vamos a seguir con nuestras vidas. Pero... no sé. Esperemos. Yo qué sé de vampiros. Sé algo de vampiros. En algún momento Donavich te ha dicho que son un peligro. Y tiene algunos rituales preparados para evitarlos y para proteger a la gente. Pero físicamente no has visto nunca ninguno. Sí que se han reportado ataques. Donavich siempre te ha dicho, han atacado esta casa, pero no pasa nada, tú tranquilo. Hemos conseguido evitar que entren en esta otra. Pero físicamente nunca los has visto. Si son vampiros, yo creo que igual no deberíamos bajar, ¿eh? Pero tenemos que ayudar a esta mujer. Había dicho que teníamos que bajar. No sé si serán vampiros lo que hay aquí. No sé, es lo que dice Miss Mila. Yo no entiendo de esto. Pero habrá algo más. La casa parece que absorbe la sangre y la niebla hace cosas extrañas. No, lo de la liebre es normal. Sí, es verdad. Es normal, no, habíamos dicho que es normal. ¿Qué? No, que es verdad eso que ha dicho, que la niebla es normal. Vamos, por lo que ha estado contando todo el rato. Aquí te tengo que llevar a un sitio donde dé el sol, porque esta niebla no es normal. No, 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 no. A mí la bola de fuego esa que dije... No, Te aseguro que es bastante agradable. No, no. Yo no sé qué entendéis vosotros por agradable, pero a mí una bola de fuego enorme no me parece agradable en absoluto. Bueno, está bastante lejos. No es y lo único que haces es da calorcito como cuando te acercas a la chimenea para coger calorcito después de que te haya llovido encima. Es muy agradable. Es un círculo de luz en el cielo. Te contaremos más si consigo llegar a una posada o algo. Sí, ¿os imagináis? Llegar a una posada y comer.
comer. Cosas que no estén podridas. Sí. Qué fantasía. A mí, desde luego, me gustaría descansar. Calentarse. Estoy ya un poco pies. Cansada de todo esto. Dormir. Estaría bien, sí. ¿Veis? ¿Veis a León dando vueltas alrededor de Sackboth? Sackboth, instintivamente y sin darse cuenta, acariciando al perro. Pero dándole con la cabeza. Y Sackboth le acaricia sin darse cuenta. No le des un hueso, que los que tienes están contados. No. Es raro, es mucho más pequeño que mis perros. Me quedo un poco extrañada mirándole. No sé, y le estás acariciando. Que es un perro que tiene un buen tamaño. Si fuese más grande... Si es casi el tamaño de una rata. Bueno, sé, a ver. A mí me llega a la rodilla, ¿qué quieres que te diga? Sí, Bri es grande, pero no es tan grande como eso. Quiero decir, de una rata de verdad, de, no de una mascota. A ver, he llegado a ver ratas muy grandes en el granero de mi hermana, pero no era para tanto. ¿Estás insinuando que Miñoca no es una rata de verdad? ¿Podemos escuchar el perro? Sí, más adelante vamos a acabar con sí, esto. Sí, mejor. ¿Nos bajamos? Vamos a la habitación de las estatuas que da a las escaleras que llevan al sótano. Sí. Avanzáis hasta la habitación. ¿Abrís la puerta? Sí. Plop. Tenéis que presionar un poco. Pero la puerta al final se abre. ¿Veis? Un montón de figuras, siluetas cubiertas por mantas llenas de polvo. Algunas parecen cajas, otras parecen estatuas o maniquís. ¿Vamos a salir rápido de aquí? Y en el medio veis una... Veis un baúl, un arcón abierto. Y sobre él, reflejándose la luz que llega desde fuera, veis la puerta entreabierta con algo saliendo desde dentro. No he entendido eso. Vemos un Hay algo que evita que el baúl se cierre del todo. Ah, vale. Veis una pequeña silueta cilíndrica saliendo del baúl que impide que la tapa se cierre del todo. Sí. Ok. Me puedo acercar a ver qué es lo que hay dentro del baúl. Sí, son los huesos de un cadáver. ¡Por supuesto! ¿Es la calavera lo que está evitando que se cierre? Una tibia. Ah, va. Entonces nada. Me acerco a examinar los huesos. Los huesos están tirados de cualquier manera. Me hace una tirada de medicina. Si es que está más en plan de no sé qué esperaba. La verdad, es literalmente el gif de Jason Bateman de... No sé qué esperaba. Sí, cada puerta es por lo anterior, ya lo sabemos. Decepcionada, pero no sorprendida. Sí, sí. Bueno, al menos en esta habitación no había un cadáver siendo una literal fuente de sangre. Sí, es... Hay sangre seca debajo del... Iba a decir que es más agradable, pero ¿lo es? Del baúl este. ¿Cuánto has sacado? 19. Encuentras varias heridas de incisión en el tórax del esqueleto. Oh, damn. Bueno, por la espalda. Vale. Intenta ser de una persona adulta. Sin nada de ropa. Probablemente sea los huesos de... Y parecen eso, tirados de cualquier manera. Vaya. Detrás
detrás vuestro, rebuscando por donde parecía el... Haced una tirada de investigar. Con ventaja, los que queráis. Vale. ¡Oh, clip! Ay, yo tenía que haber estado tirando con desventajas. Se me ha olvidado. Era con ventaja porque saca un 1. ¿Dónde está esto? 20. 22. Sí. 15. Skills de... Vale. De poli. Mis mil. Otra vez, para ver si la tirada en medicina me salía peor y me ha salido exactamente lo mismo. Vale. Miss Mila, Roy, no os cuesta mucho, comparando con el plano de la casa de muñecas, encontrar enseguida una puerta que desvela un pasadizo. Escalera de caracol. Una escalera de caracol. ¿Dónde está? ¿Esto de aquí? Entiendo que sí. Ahí, vale, no. Arriba. Arriba. ¿Lo de abajo del todo es una ventana? Lo de abajo del todo es una ventana. Vale. ¿Cómo que arriba? ¿Dónde ha ido Roy? Te muevo aquí. Mis miras. ¿Ves dónde está la ficha de Roy ahora? Justo encima. Pues a ese aquí. Voy a quitar esto de aquí. ¿Lo ves? No. Yo sí. Que alguien encienda las luces. Esta es humanos. Tu token justo abajo, es una escalera. ¿Qué ocupa eso? ¿Ahora lo ves? Ahora sí. Sí, ahora sí. Eso es. Ahora sí lo ves. Y ahora estamos todos amontonados. Sí. Es muy pequeño, solo podéis pasar de uno en uno. Vale. Bien. Supongo que voy la última. Bajamos. Hago mi procedimiento de escaleras. ¿Qué es? Que es ir despacito y con cuidado para no pisar en falso y no hacer mucho ruido y no descalabrarme y esas cosas. No te preocupes que ya hacemos ruido nosotros. Para... Ya. Para entrar tenéis que despejar. Haced una tirada de fuerza al que vaya primero. Supongo que o Miss Mila o yo, que somos los que lo hemos encontrado. Mila. Yo recomiendo que lo haga Miss Mila. Sí, está bien. Pégale una pata a la puerta y reviéntala. La guardia de la ciudad. 18. ¡Hombre! ¡Qué bien! Vale. ¡Ole, ole! Sacas la espada corta o la daga, empiezas a cortar tela de araña, que ya es tela densa. Y todo eso en cada uno de los tramos de la escalera. Prácticamente cada 2-3 escalones tienes que ir rajando tela. Es tela densa y no es que hayas tenido poca experiencia con arañas, porque la investigación en Waterdeep a veces requiere entrar en sitios bastante chungos, pero sí. No es una tela de arañas normales y corrientes. Nunca te habías encontrado con tanta densidad y tanta dureza. Sé que a estas alturas ya lo sabréis, pero andad con cuidado. Esta telaraña no es muy normal. Vale, seguís bajando, llegáis hasta un pequeño descansillo sin ningún tipo de puerta, que parecería ser la tercera planta. Seguís bajando lo que parece ser la segunda planta. Seguís bajando lo que debería ser la primera planta. Y sigue bajando. Escalón tras escalón. Tras lo que creéis que sería la primera planta, las paredes a vuestro lado pierden toda manufactura. Son paredes de tierra. Tierra, arcilla y roca. Y podéis ver tierra llena de moho, llena de hongos. Tierra podrida. Casi como si alguien hubiera encerrado todo esto en un espacio del que no puede escapar ni entrar el aire. Y se hubiera empezado a generar vida
criaturas, insectos que no deberían estar ahí si es una atmósfera totalmente cerrada, pero ahí están. ¿Veis? 100 pies, 1000 pies, criaturas que os recuerdan lo que encontrasteis al llegar a Barovia. Es el terrario de Sare. Pues tengo una caja nueva para hacer otro terrario más. Pues en eso estáis. Eso quiero verlo. En medio de eso estáis. Larvas por doquier. Iu. Las larvas ya no me gustan tanto. Y seguís bajando. Qué guay. Vale. Bajamos por el terrario. Uy. Ahora lo veo todo negro yo. Sí. Sí, yo también. Sí. Voy a quitar el zoom por si acaso. Sí. No. Ahora solo tengo que encontrar vuestros tokens. Ahora estaré yo aquí. Os he cambiado de mapa, pero no. ¿Dónde están vuestros tokens? Tengo que enseñar nuevas cosillas, Toño. ¿No estarán puestos los tokens en este mapa? ¿Y qué tengo que arrastrarlos otra vez? Sí, o nosotros. Mira, yo arrastro el mío a ver si. Ah, va. ¿Cómo los arrastras? ¿Cómo lo has hecho? Desde la hoja de. Vamos, desde la. Vale, fila de la derecha a la tabla de personaje. Estoy en el medio de la nada, entonces. What? Muéveme todo donde sea. Pero... ¿Alguien le falta? Yo no sé mira. Cómo hacer eso, no entiendo lo yo que. No veo, o sea, yo estoy en un sitio diferente, pero no veo nada. Yo lo veo así todo en negro. Que no veo a secas porque no tengo luz. Le falta a Mandy. Es que no entendió. ¿Qué puedo hacer? Sí, es que me he explicado muy mal. ¿Arrastro mi nombre? No, en la hoja, donde salen las hojas de personaje, pero sin abrir la hoja de personaje, arrastrar el nombre de ahí. Vale. Ahora deberíais estar todos ya viendo. Yo me he arrastrado en mitad de la nada, es todo negro. No, yo todo negro también. De hecho, no veo. Porque mi token. No tenéis visión en la oscuridad. Sí, pero yo sí que veo mi token. Yo veo mi token, veo cosas, pero creo que no vale nada, estoy en medio de la nada. ¿Qué va? Pues yo sí veo cosas. Estoy ahí abajo. Pues... Estoy abajo a la derecha. Abajo a la derecha. Yo estoy en todo el medio. Ya no. Gracias. Vale, ahora estáis arriba, ¿veis algo? No, yo no veo nada. No. Pero puede ser por lo que dice Sony. Ahora no veo yo. Vale. Volved a arrastrar vuestros tokens. Es claramente una. Son paredes de tierra excavadas de forma bastante cutre. Como apresuradas. Tienen. Están preparadas para aguantar. Tienen. ¿Me puedes mover, Draco, al sitio? Sí. Yes. Tienen apoyos, tienen soportes de madera. Pero. Desde luego no están muy trabajadas, parecen más funcionales. Me vuelvo a arrastrar al. Vale, al ahora negro. ¿Veis? No. ¿No? No. Sí, yo estoy viendo cosas ya, ¿eh? Estoy en la capa apropiada o lo que sea, cosas de máster. Te acabo de arrastrar ahora, ¿ves? ¿No será que no hay foco de luz en este mapa? Sí, tenéis el foco de Sheska. Sheska ahora mismo está emitiendo luz. Sí. Vale. Y vamos, estoy viendo cosas. ¿Y los demás? Yo veo. Nada. Nada. No. Sorry. Esto se apaña enseguida. Dame un segundito. Sí, no pasa nada. Ah, no. ¿Ahora ves a Mandy? No. Refresco a ver, ¿vale? Por si acaso es... Sí, porque yo estoy mirando la luz que ves. Y se supone que sí. El 20 está aflipollado, ya está. Ahora aviso, ¿vale? Tampoco quiero retener...
¿Mis miras? Ahora sí veo. Aunque mi token está dos veces, creo. El de abajo lo voy a quitar. Vale. Ahora sí. Amandi. Me está cargando la página. Vale. Ahora se avisa. ¿Alguien más? Yo veo bien. Todo es bien, ¿no? Ahora sí, creo que era Roll 20. No, era la configuración. Estaban los tokens desconfigurados, no sé por qué. Vale, ¿dónde estáis todos? Llegáis hasta el fondo del... de la... de la escalera de caracol. Podéis comprobar eso, la funcionalidad y las paredes de piedra que se cierran sobre vosotros, os agobian, empezáis a sentiros intranquilos, apenas podéis un metro de espacio para moveros entre los pasillos, unos 2 metros y medio. Las más altas prácticamente tocáis el techo. Si saltáis, desde luego, os dais una hostia. Cada metro y medio encontráis refuerzos de madera para que no se venga todo esto abajo. Y os dais cuenta al cabo de muy, muy poco que hacen mucha falta. Mm-hmm. Vaya. Los que no tengáis Dark Vision no veis una mierda si no fuera por las luces. Odio no ver nada. La primera pieza que voy a hacer en tu pueblo, Roy, va a ser comprar antorchas. Ah, si quieres antorchas, yo tengo alguna. Sí, que no sé si te... Y está todo absolutamente cubierto por esa tela de araña. Okay. Está más por las paredes y por el techo haciendo... convirtiendo en diagonales todas las esquinas. No hay ninguna esquina natural que no haya sido cubierta por telarañas. Eso no va a ser ni vampiro ni sucubo. ¿Se puede ver si hay algún camino que esté más recorrido, que tenga más... ¿Es una tirada de percepción? Arañazos en el suelo, yo qué sé. Podéis notar percepción. Sí. Y si alguien tiene proficiencia en naturaleza, puede hacer una tirada también. Tío, otro crítico, llevo 3. Muy bien. 21 total. Notas pisadas. Puedes ver entre el polvo y la telaraña más reciente, entre comillas. Puedes ver pisadas. Parecen bípedas, humanoides. Uh-huh. Y recorren desde donde estáis más o menos todo lo mismo. Puede que haya alguna más de ida y vuelta desde arriba que desde abajo, pero no parece especialmente significativo. Se lo pongo para los demás. A ver, yo es que estoy justo o sea, delante de lo que tengo es una pared. Habría que ir hacia derecha o izquierda. Vale. Y la izquierda es arriba. La izquierda es arriba. Y empezáis a oír cánticos que resuenan por toda la... Oh no. Por toda la zona. En vuestras cabezas, pero a la vez por los pasillos. Retumbando. Oh no. Qué guay. Me faltaba. No sabemos de dónde viene. Sino vienen de todas partes. Pero está ahí. Así tan chill como lo que está sonando por Roll20. Por ahora sí. En el futuro, quién sabe. ¿Qué hacéis?
No sé, ¿queréis ir a la izquierda? Hay como un recodo aquí, desde donde yo estoy, es lo que veo. Sí. A ver si por ahí se va a algún sitio. Bueno, pues tiro un pasito. No veo nada a mi izquierda, así que voy a seguir a mi derecha. Y aquí tampoco veo un carajo, así que no sé si hay algo. Mandy, tú guías, que yo no veo nada. las luces. Ah, gracias, sí. Sheska. Vale. Nada. Pues justo enfrente de Sheska hay como otro recodo. ¿Queréis coger por ahí? ¿Cómo queráis? De todas maneras, estoy viendo abajo. ¿Qué? ¿Parecen maderas? ¿Parece una mesa o algo así? Abajo. O sea, lo que sería la hacia la nuestra derecha. Cuando hemos salido. Sí. Sí, señalo, o sea, para allá. En la dirección de Saxwood. Entre sí. La esquina y una cosa y otra puedes ver. Sí. Parece un banco de madera. Es que yo desde luego no lo veo. Si hay alguien que lo pueda ver. Eso yo lo. No serán estos ojos, ¿no? No, yo tampoco veo nada, de no ser por las luces. Sí, yo igual. Miramos a ver qué hay ahí o preferís ir para el otro lado. Voy a mirar si tengo otra antorcha, espérate. Vale, orden de marcha, estáis en este orden, ¿no? Sí, creo. Yo me pondría pues lo que sería el centro para tener las luces y eso. Voy a gastarme una porque he usado una ya, pues voy a encender otra, ¿vale? Vale. Y me lo resto. ¿Y esto se guarda o cómo va? Y por cierto, ¿cómo están las luces? ¿Emiten una luz rara como las otras veces? Siguen emitiendo la misma luz y ahora mismo es más fantasmal. Las calaveras hace tiempo ya que se derritieron del todo y ahora es esa misma forma, pero espectral. Vale. Se sigue intuyendo las pequeñas calaveras que van subiendo y bajando, flotando como en esa lámpara de lava, pero vale. Espectral, es como si toda carne y hueso se hubiera desprendido hace tiempo. Vale, una cosa. Me gusta. Enciendo tu lámpara, una antorcha, es muy bonita. Pero se me ha ido, o sea, no, como no sé usar D&D Beyond todavía, pues he eliminado el objeto sin querer. Pero tendría que tener 8 ahora, 9 con la que tengo encendida. Vale. Así que no sé si puedo. Ay, vale. Ahora sí, ya está esto agregado. Ahí está. Vale. Arreglado. Ahí está. Pues vale. Voy a ir por orden. Amandi, ¿qué haces? Encender la antorcha. Vale. Puedes ver frente a ti dos aperturas más pequeñas. Las paredes son más estrechas y sí que están un poco más elaboradas. Parece pared de piedra, pero tiene una abertura. Vale. Se lo comunico a los demás. Draco, no se te oye. Ya. Vale. Estaba diciendo. Sí, no, vale, ok. Del mapa, cosas. Ok. ¿Queréis ir vale, por ahora aquí o qué hay ahí abajo? Bueno, hay que ir donde estáis mirando los demás. Os he marcado que os deje visto lo que ya habéis visto. Draco, hago scroll y veo cosas. Cosas que no debería ver. Joder. A mí eso no me pasa. Sí, es hago scroll y se. O sea, veo el mapa, se está moviendo hacia abajo, pero está la cosa negra encima. Pero hay un par de huequitos y veo cosas.
Qué raro, porque yo veo tu ficha y se supone que solo ves poco. Pues te lo enseño si quieres. No, sí. pues no. Y a todos os pasa lo mismo o solo a ella. No, yo si hago scroll no veo solamente lo que ya he visto y lo que estoy viendo ahora. Yo lo que me pasa es que sí que creo que veo como un humano. A ver. Vale. Sí, no, es que los tokens han venido sin el... Ya lo miraré, Clau. Vale. Sí, sí. Es igual. O sea, pierde... Sí, sí, no pasa nada. He cambiado cosas suficientes de lo que estás viendo, no te preocupes. Vale. No sé, imagina si le pasaba al resto, pero si solamente le pasa a mí, pues... No, sí, no, no, si no es tan grave. Si no le pasa al resto, no. O sea, delante tengo esas dos direcciones con el camino como algo más trabajado. ¿Queréis ir por aquí o...? Si es que tú tenías delante también como otra apertura, ¿preferís ir en esa dirección? Sí, está bien. O sea, viendo la apertura esta y que hay un banco de madera. Así que como prefieráis. Si es un camino cerrado, entonces no tenemos por qué meternos todos en esa esquina, ¿no? O no es... Parece que lleva una sala. Me da la sensación de que es una sala. ¿Te sigue pasando lo de la visión, Seska? Sí. Bueno. Pues nada. Pero me has oscurecido todo. Sí, por eso. Sí, vale. Eso, me parece que es una sala. Que si queréis entrar a esa sala o queréis ir por el camino que estás haciendo tú, Amande. Podemos hacer lo que hemos hecho con el resto de la casa, ir habitación por habitación y ya está. Vale. Bueno, pues si parece que es una sala, pues tiramos para allá. Pues vamos para allá a ver qué hay. Vale. Dale. ¿Qué? ¿Quién está dibujando cosas? Yo. Sí. Vale. ¡Ah! Que a lo mejor es más complicado. Vas corriendo hasta ahí. No. No, a ver, si te... Pasito a pasito, todos en fila. Sí, pasito a pasito, sí. ¿Qué es eso? ¿Qué dibujas? ¿Qué estás...? ¿Qué es? Son las telarañas. Es hay una lagartija atrapada en las telas de araña. ¿Qué os supone den? Que esos son telas de araña? Sí. Vale. Sí. Bueno, yo voy detrás de Sackboss. Vale. Vosotros, que yo sigo. Hazme una tirada de fuerza. ¿Yo? La persona que vaya adelante. La persona que vaya adelante. Pues imagino que sería yo, así que... Seska no la veo directamente, así que... Creo que está debajo de la ficha de Miss Mila. Son telas. Es una tela delante de vosotros. Ah, pues que como veo mi token por encima del resto, por eso pensaba que estaba yo. Vale. Pues... Podéis moveros. O sea, veis delante vuestro un panel de una tela. Y es dura y que tenéis que romperla. O hacer lo que queráis con ella, vaya. Pues... Me fío más de Miss Mila para hacer eso de la fuerza, la verdad. ¿Si me dejas pasar? Ah, sí. Te dejo. Vale. ¿Prueba de fuerza, Draco? Sí. O lo que queráis hacer, vaya. Si queréis romperla por la fuerza. Sí, para todas las arañas. Prenderle fuego igual no sé. ¡Crítico! Oh, wow. Ahora es cuando vale. Draco tira un crítico también. No. Hoy no nos está yendo nada mal, ¿eh? Rompéis el calor de fuerza de la telaraña es más 7. Aprovechas la inercia, cortas una, llegas a la siguiente, te para a la siguiente, pero terminas de clavar y rompes las dos. Tenéis el camino muy bloqueado por las siguientes telas que ya son
Hacedme una tirada de percepción. No veo a nadie en el mapa y está todo a oscuras de repente. Sí, yo igual. Ahora. No espero ver más porque no veo en la oscuridad, pero vamos a con dos. Vale, ¿ves, Sheska? Espera. Veo mi token, veo que está todo oscuro y no veo al resto. Vale, ¿ahora? Ahora sí, ahora está todo como estaba antes. ¿Entonces? Sí, sí. Gracias. Vale. Claro, es que he quitado el token. ¿Y tú sigues viendo el mapa entero, no, Sheska? Sí, me sigue pasando lo que te he dicho antes. Vale, pero, bueno, o sea, ya lo arreglaré. No es que lo vea entero, pero... No. Ya, bueno, ya lo arreglaré. Sí. Vale. ¿Tirada de percepción habéis hecho? Sí, un 6. ¿Amandi? No. ¿Desde dónde estoy? Sí. Sí, es por el oído. Ok. 12. ¿Sagwoth? 7. ¿Miss Mila? 2. ¡Oh! ¿Roy? 10. ¿Sheska? Un 6. ¡Fatal! ¡Oh, no! Ok. Vale, pues nada. Tirada de fuerza. ¿Miss Mila? ¿Todo el mundo? Ah, vale, solo yo, ¿no? Sí, sí, te quedan todavía... Hay tela todavía, hay tela. Me gusta la tela. 8. Tiene tela. ¿Ves que esta parte es aún más densa? Como si hubiera más de una capa, y de dos, y de tres. Y no se rompe. Cortas algunos hilillos, intentas tirar de ese hilo, pero es muy densa. Vale, haz otra. Está costando. ¿Te la puedo ayudar? Unos 5 minutillos por cada intento. Sí, puedes ayudarla. Vale, para que lo haga con ventaja. Vale, tira. Vale, yo puedo... Guidance. Lo que pasa es que no sé si llego, porque estamos ahí muy apretujadas. Podemos dar por hecho que os movéis, os recolocáis. Yo soy chiquitín, por encima de mí llegas. El Guidance es para ability checks, no son de ataque, no sé de qué son estas tiradas. No, son ability checks. ¿Tengo que decir añadirlo antes de tirar? No. No. ¿El Guidance? Después. Creo que no, creo que no. No, no, cuando quieras. Pues una vez que antes de que te diga... si has tenido éxito o no. Exacto. No lo voy ni a gastar porque es como con ventaja y lo más alto que he hecho es un 8. O sea, se resiste. A ver, que yo te puedo tirar la veis ahí así infinitamente. Se resiente, veis dándole la tela vibra, pero no se termina de romper. Es como si fuera prácticamente Kevlar o aramida. Es porque me he ido cansando. O sea, el primero he ido con mucha fuerza, el segundo ya así como. Para un momento. Mila, me estoy confundiendo. Te doy otro guidance, falta. Vale. Aquí abajo hace mucho calor. Es como si estuvierais dentro de un horno. Vaya, habrá que empezar a desnudarse. Pero mis Mila, han pasado 10 minutos. Bueno, mejor ahora. ¿Puedo volver a intentar tirar el... para cortar la telaraña? Dale. Uso el guidance otra vez. ¿Sigo teniendo ventaja por Sheska? Sí, sí, te sigo ayudando. Sí, sí, siguen. Estáis todos. ¿Por qué no? Venga. Sí. A tope. Vale. Esto ya es... un 21. ¡Oh! ¡Hombre! Nice. Te voy a mover primero el token y luego voy a quitar el... Vale, se abre paso hasta lo que parece un viejo comedor.
Está sucio, revuelto. Pero no parece mucho más allá. Está todo absolutamente cubierto por esta tela densa que se extiende hacia las paredes y hacia el techo. Me tomo un momento para descansar. Me ha agotado un poco las telarañas. Vale. Amandi, ¿tú estás ahí detrás? ¿O estás sí, con ella? Estoy esperando que se mueva todo el mundo para vale. avanzar. Sí, ves que se van moviendo lento. Así que simplemente voy al final de la cola. Voy fijándome en la tela de araña. ¿Es como súper vieja y tal? ¿O... No. No me gusta eso. No tiene apenas polvo. Debajo de ella sí que hay polvo. Pero encima no. Igual es de bichos que vinieron más tarde. ¿Por el otro lado del pasillo, de en vez de hacia abajo, hacia arriba también había telas de araña o solo por este lado? Como estas, digo, no te las por normales. Donde yo he pasado. Hace no, una tirada no sé de si inteligencia. Más, no sé si más para adelante. Inteligencia. Sabiduría, 11. Perdón. Sabiduría. 11. Vale. Sí que hay. Parecen las mismas. Yo te voy a preguntar yo que si estas son como más gruesas o es solo que hay más capas de telaraña o. ¿Cómo es el rollo? Tira de sabiduría. ¿De sabiduría sin más? Uh-huh. O naturaleza, lo que prefieras. No, naturaleza no. 12. Así que nada, lo mismo. Lo mismo. Sí, Estela parece la misma. ¿Qué veis por ahí delante? ¿Qué está pasando? Estoy descansando, pero es ¿sí? un comedor. Es un comedor. Sí. Cubierto de la araña. ¿Puedes alcanzar a ver si hay más puertas o algo? ¿O nos damos la vuelta ahora? ¿Hay más pasillos más adelante, chicos? Es que no veo. No confíes en mí para saber lo que hay ahí delante. No veo nada. Es verdad, yo tampoco. Con Desca iluminándoos podéis ver al final del comedor un recodo. Sí, eso okay. Iba a decir. Sí, parece que sí, que continúa. Pero también hay telarañas por ahí, porque igual Miss Mila se mata despejar el camino. Quizás sería más fácil coger por otro lado. Más arriba no parecía que hubiese, por lo menos hasta donde vi. Puedo seguir, solo necesitaba descansar un momento. ¿Hay más telas de araña en la habitación? Como queráis, pero... Yo veo una... Está todo cubierto por telas de araña. Todo. Sí. Si queréis mirar en otro sitio antes de seguir por aquí luchando contra telas de araña. Si vamos a tenernos que enfrentar a alguna criatura, tampoco es buena idea cansarse quitando de en medio suciedad de otro bicho. No sé. A mí me preocupa más que... Más de gran sitio. Por donde están estas telas de araña igual... Está la araña, ¿no? La araña en singular. O las, no lo sé. El bicho que haya Espero que esto no lo haya hecho una sola araña. No sé, las arañas hacen telas en conjunto. Bueno, pero hace tela bastante gruesa. Con toda la tela de araña que hay aquí, lo lógico sería pensar que muchas arañas pequeñitas, cada una ha hecho la suya, pero... Ya, también hemos leído una nota que decía que la madre de la familia se ha convertido en un literal monstruo. ¿Sí? Y esto está lleno de telas de araña. Yo lo que pienso es un monstruo araña. Igual, es cosa mía solo. No, pienso igual que tú. También había una muñeca arriba con 8 patas, ¿no? Sí, en eso tienes razón. Espero que no esté relacionado, ¿no? Pues, ¿cualquier caso? Que lo
está. En cualquier caso, creo que sería buena idea reconocer el terreno antes de enfrentarnos a nada, si puede ser. Sí. Le puedo dar a la vuelta. Entonces. Amandi, haz una tirada de historia. Ok. O de naturaleza. Vale. ¿Dónde está historia? O de sabiduría. Pues va a dar igual. O de sabiduría. O de terror. ¿Qué la otra? Acrobacias también, vale. O de supervivencia. Sí, sí. O, a ver si puedes hacer con acrobacias. O con sigilo. Draco, ¿qué vale, imágenes si puede... son esas? No. ¿Qué ha pasado? No. Vale, si puedo tirar, si puedo tirar con supervivencia, pues tiro con supervivencia. Tira con supervivencia. Vale. ¿Qué has visto, Saren? ¿Por qué dices eso? 18. Ahí es que no. En algunos momentos, durante algunos momentos de tu entrenamiento, siempre te han hecho aprender a evitar ciertas telas de arañas. Y si bien esta es un poco más clara, más gris, más blanca, la densidad, la fuerza, has tenido que trabajar para... para evitar activamente, para limpiar con ciertos productos el templo, para evitar que se generaran unas telas de araña muy parecidas a estas de criaturas naturales del... donde sea que estuviera tu templo, que tú y yo sabemos. Sí, totalmente. Pero he tenido contacto con los... No, con el bicho no, siempre ha sido todo preventivo. Vale, pero sé cómo se llama y lo que es. Arañas, se llaman arañas. Ya, pero serán arañas especiales. Mega arañas chiles. De tu sitio especial. No las llaman de ninguna forma concreta ni específica, las llaman arañas. Turboarañas. 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 Chavales, esas son turboarañas. Ay, Dios. Vale. Pero cogiendo por donde tengo el token y siguiendo por donde hemos entrado y eso. Por ahí no había, ¿no? Seguía la telaraña hacia abajo. ¿No te parece si son más...? A ver, habían. Pero tampoco eres capaz de notar. Y es que hay más, menos densidad. Simplemente hay una capa y la densidad es la misma. Si hay más debajo o detrás, no puedes. Tendrías que cortar la anterior para ver si hay más capas. ¿Por el pasillo por el que estoy yo hay también telas de araña? Sí. Bueno, no voy a seguir... No voy a seguir caminando sola si el resto quiere explorar otra zona, así que... ¿Vuelves con ellos? ¿Hacia dónde queréis ir? Porque meternos donde están las telas de araña inevitablemente va a terminar con nosotros dando con las criaturas que las producen. ¿Es eso lo que hemos venido a buscar? Entonces no sé. Vayamos en esa dirección, supongo. Pero en cualquier caso, si tenemos que retirarnos o algo así, estaría bien conocer el terreno. Es lo primero que hay que hacer en una batalla. Sagvoz quería explorar un poco más, por eso he caminado un poco hacia atrás, pero sí que si hay por ahí más cosas es que no veo. Pues empezad a caminar y yo sigo. ¿Las telas de araña de por donde estoy yo se pueden apartar fácilmente o hay que hacer también mucha fuerza para quitarlas? Tienes que hacer fuerza, pero no sabes hasta qué punto, más o menos, que no has cortado ninguna de las anteriores. No, pero bueno, he visto a Mismila que parece fuerte, que se ha cansado bastante. No estás muy segura porque una cosa es imaginárselo y otra es comprobarlo. No sabes cuánta fuerza de la que tiene podría haber aplicado. Lo que sí empiezas a notar es una sensación de terror y pánico. Haz una tira de salvación de sabiduría. ¿Para qué preguntas otra vez? Sí.
Si ya sabes cómo se pone. Ah, 15. ¿Para qué preguntas? Vale. Durante un instante te invade el pánico. Logras respirar un poco, controlarte, pero es un pánico que viene de fuera de ti. Algo que te impulsa a agarrarte a alguien, a cobijarte en algún sitio, a esconderte o a que alguien te proteja. Logras quitarte las ideas del... Voy un poco hacia atrás y vuelvo poquito por donde hemos venido. Vale. Mismila, ¿qué haces? ¿Qué? Yo... A ver... O sea... Yo es que estoy adelante del todo, entonces yo seguiré intentando quitar las telarañas, pero claro... El... Por mi parte... Esto parece... O sea, con las que ya has cortado... Esto parece más una entrada. O sea, no tendrías que cortar... Para avanzar los siguientes 5 pies no tendrías que cortar nada. Es que dibujo mal. Vale, pues camino un poco hacia adelante para que puedan entrar. Vale. Tira de salvación de destreza. Uy. Awesome. 19. Vale. Oh. Buena. Te voy a mover un poco, Sheska. Bueno, mueve donde quieras. Yo muevo 6 casillas. No, voy a mover a Sheska. Como tú quieras, no hay problema. Vale. De repente oyes por el rabillo del oído. El rabillo del oído. Sí. Me gusta. Por la patilla, ¿no? Llegas a tiempo justo a mover la cabeza para esquivarlo en un instante. Y un pegote de tela se cierra la entrada detrás de ti. Oh, shit. ¡No! Oh. Corriendo por la tela de araña desde el techo, puedes ver efectivamente una araña. Todos y cada uno de sus gigantescos ojos, que no solo vienen desde el frente, sino que se alargan en pares hasta la espalda, parecen girarse hacia ti. Se inclina con el lomo para que todos los pares de ojos te miren. Las patas son grandes, gruesas, pero... Al final de cada una de esas patas parecen transformarse en humo y cenizas. En su parte frontal, dos keylíceros enormes y dos pares de colmillos que brillan con un color rojo fuego anaranjado. Y en el frente, un rostro humano. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Parece, por supuesto. Parece una pintura, como animales o mariposas que imitan caras. Es como una parodia de la naturaleza o una invitación de la naturaleza. Vale. Y tú, Amandi, eres capaz de reconocer una araña del Shadowfell. Vale. Es una criatura que ha evolucionado para cazar humanos. Está bien. Y aquí lo vamos a dejar. Me voy preparando personaje nuevo, ¿no? O sea, yo mirando entre las patitas de los demás, supongo, he visto las patazas de la araña. Bicho. Vale. No me salvéis. Huid, por favor. No. Huid y no miréis atrás. No. Vale. Aquí voy a hacer una cosa. Habéis subido a nivel 3. Bien. Pero no os subáis los puntos de vida. Adquirís las nuevas habilidades que tengáis por adquirir, vale. Pero no conseguís los puntos de vida hasta que descanséis. Vale. Hasta que hagáis un descanso largo. Nos subimos la vida máxima, pero no la actual, o tampoco la máxima. Tampoco la máxima. Vale. Vale. Total, la mía está reducida. Ya, es verdad. En una intervención divina adquirís nuevas capacidades. Bueno, todo esto ha sucedido con los niños, ¿vale? Cuando terminasteis de hablar con ellos, cuando salisteis de todo, vale. Subís de nivel. Pero no he querido deciros en medio de la sesión, subís de nivel. Vale. Si no vaya a ser que se nos ocurriste descansar o algo. ¿Vale? Sí, no se os ha ocurrido descansar en 7 sesiones. Hemos hecho un descanso corto. Me ha ocurrido muchas veces, pero bueno.
propuesto, lo hemos propuesto, pero nadie ha querido dormir en las camas malditas. Y es que yo también lo entiendo. A ver, no nos ha parecido buena idea dormir en esta casa. Descansamos, no sé, encima de los cristales rotos, en la habitación de la muerta, que era una fuente. En teoría no puedes hacer un descanso largo si tienes enemigos a no sé cuántos pies de ti o cosas así. Es como, no sé yo si este sitio es el ideal. Bueno, mientras deciden... Igual pasa como en el Undertale, que te acuestas en una cama y en realidad no pasa nada. Mientras deciden cómo y cuándo van a morir, cómo sus cadáveres de nivel 3 van a reposar. Muchas gracias a todos por vernos. La siguiente sesión será contra un monstruo mío. Así que haceos la picha un lío. ¡Qué guay! Y la semana siguiente comprobaremos cómo termina. Muchas gracias y nos vemos. Cuidaos. Bye. Hasta luego. Chao.